Buenas tardes, bienvenidos a todos de nuevo a esta jornada de miércoles, cuarta jornada, la segunda del grupo B de esta decimotercera o 12+1 temporada de SL Masters. Y ya estáis escuchando al que me acompaña, como no puede ser de otra manera, Moito. ¿Qué tal, bro? Pues con muchísimas gracias, con muchísimas ganas, Pedro, y muchas gracias también de decir el 12+1, porque es un término acuñado aquí. Es que te lo has inventado, o sea, tío. O sea, está a nadie jamás nadie, en la historia nunca, de la humanidad, jamás, ni en la vida, ni los deportes, nunca, ni los eSports, se le había ocurrido nunca utilizar esa terminología, y yo lo abrazo y te agradezco que nos hayas traído esa, ¿no? ese ingenio que te caracteriza. Es que ¿no? se está perdiendo la lírica, Pedro, sí, ya cuando se tiran barras. La gente ya no busca el intentar sorprender con nada, con la lengua, ¿no? Tiran nada ahí cosas que no, tío. Muy básico 12 todo, más ya. 1, 12 claro, más 1. 12 más 1, tío. Bueno, hoy tenemos el Major Destiny contra los chicos de GTZ. Un partidazo que, bueno, yo creo que va a ser muy importante, sobre todo, Moito, para decidir, entre comillas, digo lo de decidir la segunda sí plaza de este grupo B. Y digo lo de entre comillas porque entendemos que la primera será para Raiders, pero tendrán que ganarse en el servidor. Ayer lo hicieron, desde sí luego. Ayer contra Fortín no dejaron ningún tipo de duda, se llevaron el primer mapa de Sean 100 elegido por los propios Fortín con mucha contundencia, sí, con un Martínez que estuvo completamente desatado. Y luego es cierto que en el Anubis, bueno, pues vimos que fue el pick de Raiders, un poco controvertido, ya lo comentamos. Sí. Es cierto que acertó Fortín, y parece una obviedad, pero no es fácil lo de piquear el terro en Anubis, porque hay muchos equipos y banear que los mapas que baneó. Eso también, eso también. Los bans muy bien tirados, efectivamente, muy to. Creo que se quitaron Miras y Overpass, si no me equivoco, y que yo creo que son de los dos mapas que mejor jugar Raiders es lo que más problemas puede dar Dream 14. Y digo lo de piquear terro en Anubis porque, insistimos, parece súper obvio, ves las estadísticas y dices, vale, el mapa es terro, pero es que hay un montón de equipos, y hablamos incluso del Tier 1, que no piquean el lago terro para empezar. Y eso, pues al final, oye, le permitió a 14 irse al descanso con un resultado de parejo, creo que fue 8-7, si no recuerdo mal. Sí, señor. El problema es que luego en la segunda parte metieron pipas y poquito más, ¿eh? El claro CT… Bueno, lo decían luego el propio Martínez en la entrevista postpartido, ¿no? Muy que el mapa ahora mismo es súper, súper terro, ¿no? Y aparte también comentaba el propio Martínez que estaban muy cómodos, setup de WP, lo estaban entrenando, lo estaban jugando contra equipos muy fuertes y estaban ganando. O sea, que eso es importante también para Movistar Raiders. El día de hoy tenemos un partido, como tú bien dices, para acompañar al segundo puesto, pero cuidado, que Fortín no creo que se descuelgue, ¿eh? O sea, me parece… Claro, a ver, te decía lo del segundo puesto porque entiendo que el que gane debería ser el rival en el Decider, debería, ¿no? Debería. Porque, entiendo, sea GTZ o sea Major Destiny, el que gane se enfrentará a Raiders, perderá. Sí. Entonces, entiendo que se llegará al Decider final. Sí. Y tendrá posibilidades de luchar por esa segunda plaza con el que gane entre el 14. Fíjate que bien nos lo ponen aquí nuestros compañeros de producción de Mira, para que veamos bien lo que… Sí, porque como empecemos nosotros a divagar, sí, la sí gente va a decir, no sé de qué cojones estáis hablando, están, ya no sé si estáis hablando en el grupo B o en el Z, pero bueno. Básicamente eso, que el que gane hoy evidentemente tiene muchas papeletas, más que nada porque va a tener ese coche y va a llegar hasta la última jornada, sí, pase lo que pase. Incluso con opción de quedar primero del grupo ganando a Raiders, que a priori no entra en los planes, pero podría ocurrir. Sí, desde luego. Ya hemos visto patinaje artístico, sí, en la SL Masters. O sea que de muchos favoritos, no solo de Raiders. Sí, no, lo hemos visto de Sol, lo hemos visto de For the Win, lo hemos visto de Raiders, lo hemos visto de los propios GTZ cuando iban muy bien. O sea, que puede pasar cualquier sí cosa. Señor, sí, pero bueno, partido interesante el que tenemos el día de hoy. Yo no tengo tan visto el equipo de Major Destiny, lo que sé es que son jugadores muy buenos. Y también lo que tenemos es, por parte de GTZ, un conjunto que coge partes de Offset, coge partes de otros equipos que sí hemos visto más tiempo y que tiene jugadores muy buenos. Estamos hablando ahora mismo de los chicos de Major Destiny. Fíjate, tenemos a Linko, tenemos a Pereira, tenemos a Seabra, tenemos a Crazy, tenemos a Jaepe. Linko, Jaepe y Crazy, para mí, que son los que más hemos visto. Sí, los que más conocemos. Pues me parecen muy buenos individualmente. A mí también, a mí también. Tengo ganas de ver a Pereira y a Seabra, pero Linko, Crazy
y JP, a mí me parece que tiene un nivel espectacular. Sí. Y por parte de GTZ, bueno, sorprendían el año pasado un poco con este roster, por lo menos a mí sí me sorprendían, y lo comentamos en su día, por lo de la posible duplicidad de roles, ¿no? Teniendo a Snappy y a Icarus, que en principio son dos jugadores que habían ejercido de IGLs, efectivamente. Pero bueno, luego demostraron que es un equipo que podía funcionar, con un SHR que nos enamoró en su etapa, en su periplo en Offset, Aragorn, que ya es también un viejo conocido, y Rafa, ¿no? Que es el Auper que también hemos visto en Offset y en otros equipos. Sí, compartiendo filas con Eastor, acuérdate, la primera vez que le vimos. Jugadores bastante más conocidos de la escena portuguesa, yo creo que, bueno, que por nombre, quizá, GTZ tenga… Te da sensación… La orga, los jugadores, un poquito más tal, pero luego a la hora de pegarse en el server, yo no veo tanta diferencia. No, desde luego, porque al final lo que estamos hablando es que la gente de Major Destiny tiene un buen nivel individual, si han coincidido que tiene un IGL que sabe aprovechar bien las piezas, pueden plantarle una cara a un equipo como es GTZ. IGL, que por cierto no sé quién desarrollará esa la horra aquí, porque… Por eso te preguntaba, pero lanzaba la pregunta un poco al aire porque no sé cómo serán los perfiles. Diría que tienes que Pereira o se abra, ¿no? Porque a mí me parece que aquí Linko Crazy y JP tienen que disparar. Tienen que disparar. Pero bueno, sea como fuera. A ver, como últimamente vemos IGLs del tipo Messi, Refresh, no sé qué, pues. Linko nos dicen que es el IGL. Pues mira, me sorprende. Me sorprende un poco, pero Linko, bueno, pues… Pues ahí lo tienes, tipo Refresh, tipo… Sí, tipo Messi. Yo solo espero que no baje su rendimiento, ¿no? Ojalá que no, porque es un jugador muy bueno individualmente. Y lo que estábamos hablando por parte del equipo de GTZ, pues no tienes tantos problemas, ¿no? Porque tanto Snappy como Icarus en cualquier momento te pueden resolver la ronda, te pueden dar esos apoyos y cualquiera de los dos tienen… Además es que coinciden, que tienen un… Sistema de caleo bastante parecido. Son jugadores agresivos, son jugadores que van primero, sí, jugadores que hacen espacios. Les gusta lo de colarse tras la línea enemiga. Sí, no va a ser el típico choque… Big Brain IGLs. Sí, no va a ser el típico choque de agua y aceite. Que ves que un IGL va a 2 por hora, juega al 4+1, lurquea… No, son dos tíos rápidos, de juego vertical… Y eso yo creo que le puede venir muy bien a GTZ. Y luego, pues, tema de mapas, la verdad que tampoco tengo mucho de dónde tirar, porque, bueno, podemos mirar un poquito lo que han estado jugando en Masters en la MVP, Portugal la y tal, portuguesa. Pero al fin y al cabo tampoco se han enfrentado. Entonces, bueno, allí GTZ, pues, por ejemplo, contra la gente de Buki, pues jugó un Overpass y un Anubis. Es lo que te iba a decir, Anubis Inferno, yo creo que son mapas que le pueden venir bien a estos dos equipos. A For The Win jugaron Vértigo y Overpass, y el Vértigo se lo operaron bastante a For The Win. O sea, que cuidado por ahí. Sí. Y luego contra Agency jugaron Anzin y Vértigo. O sea, que han jugado varios Anubis y varios Vértigos. A ver, me parece que para equipos de la talla de GTZ y de Major Destiny, tal y como está esta temporada 12+1, Pedro, el tener el Vértigo y el tener el Anubis dentro de tu pool te facilita mucho el poder dar una sorpresa. Uh-huh. Porque ya vimos ayer que Raiders, es verdad que lo juega bien, pero que no tiene todavía 100%, nadie tiene 100% ahora mismo de Anubis, y puedes por ahí meter un poquito el pie, ¿no? Y intentar forzar ese tercer mapa. Y, oye. De hecho, en MLP también ha jugado algún… En Major Racing también ha jugado algún Anubis, algún Vértigo contra Soho, contra Fortín, o sea que son dos mapas que parece que tienen bastante trabajados. Entiendo que el Inferno, siendo portugués… Sí, siendo Tugas, ¿no? Yo creo que tendrán el amor. Pero bueno, mira, vamos a dejarnos de lucubraciones y de historias y de cábalas y vamos a ver a los propios Major Destiny y GTZ en la fase de vetos. Menos Overpass. Banimos Mirage. Picamos Anubis. CT. Vale. Y picamos Vértigo. Sí, sí. Nuestro side on Vértigo City. Vale. Banimos Ancient. Nuk. Nos iríamos a Inferno. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos la fase de vetos, Pedro. Pues un poco lo que nos comentabas. Pocas sorpresas. El scouting hecho, que has hecho aquí, muy bueno, ¿eh? A ver, básicamente, Pedro, a juzgar por lo que han jugado en la competición vecina. Hay gente tampoco… que por menos es analista en equipos, o sea que tranquilo. Anubis, Vértigo y Inferno. Te iba a decir que lo que sí me ha sorprendido… Dime. O he entendido yo mal. Ah, bueno, es que ahí veo que sale el Terro. Pero juraría que han dicho que empezaban de CT los chicos de GTZ, ¿no? O el… Claro, pues entonces… Vale. Tiene sentido, Pedro. Entonces… Si Major Destiny piquea el mapa y empieza CT en rival, ellos empiezan de Terro. Claro, pues eso, o sea, me refiero. GTZ empieza de CT en Anubis. ¿Por qué ha piqueado CT en Anubis GTZ? O sea, que esa es la que quería llegar yo. Ya,
Ya. Sí. Buena pregunta, Pedro. Vale, bien, volvemos otra vez a lo del huevo. ¿Qué te gusta, la clara o la yema? Yo empezaría a la yema. La verdad, me gusta la yema y me la dejo para el final, pero esto no es lo de las estas culinarias y Counter-Strike. Sí. No sé. Yo también porque, porque partimos de la base de que me voy a comer el huevo entero. Sí. Yo creo que aquí no lo tengo tan garantizado. ¿Eh? Exactamente. O sea, aquí a lo mejor te quieres comer primero la clara y llegas al descanso con un 13-2 y a lo mejor no te comes la yema. ¿Sabes? Literal. Entonces, y el vértigo tampoco me parece mala elección en querer empezar del lado CT. ¿Eh? No, me parece lo iba a decir lo lógico, lo normal. Tampoco es un mapa en el que te vaya a cambiar la vida. Hay gente que empieza del terro, pero es verdad que… Sí, pero por eso que es un mapa de 55-45. O sea, la diferencia no es tan grande. Y acabamos de decir lo que nos comentaba ayer Martínez, los resultados que hemos visto. No. Es eminentemente terro el mapa. O sea, le estás dando… El problema es que le estás dando al pick al rival el bando bueno de ese mapa. Sí, por eso. Tienes que estar muy preparado del lado CT o sentirte muy cómodo o confiar mucho en él para que hacer ese pick. Y luego el infernito que hemos dicho, que para los Tugas es un poco su patio de recreo, así que ha quedado… Como dice Aider, yo en un principio, esta serie, y lo comentamos otro día en Cuatro Tercios, cuando hicimos nuestras predicciones y demás, yo pensaba que sí había tres mapas. Yo también lo sigo pensando. Dije 2-1 para GTZ, y te iba a decir, lo mantengo, pero es que después de verlo, de picar el CT en Anubis… A ver, puede haber sorpresa de 2-0, no sé, vamos a verlo un poco, Pedro, porque realmente es lo que te digo, me parece que GTZ, por nombre, como hemos explicado, y por experiencia, son jugadores que llevan más tiempo pegándose en este tipo de nivel de torneos, y que pueden sorprender, ¿no? Tienen ese plus para mí, y sobre todo que tienen jugadores muy inteligentes y que desbalancean mucho. O sea, creo que en un equipo donde están Icarus y Snappy, la falta de información de la OCT en un mapa como Anubis no creo que sea el problema. Entonces, por eso les doy un plus, ¿sabes? Les doy un puntito extra. Creo que pueden hacer bastante daño con eso. Fíjate, tenemos los egoídos a seguir, los player to follow. Tenemos a Snappy y tenemos a Seabra por parte de Major Destiny y por parte de GTZ. Bueno, curioso, ¿no? Que hayan elegido a Seabra. A mí… Es un poco para ver cómo funciona, ¿no? La típica… Si se le sea, bienvenido, sí, ¿no? Sí, desde luego. Bienvenido a la Master, se abra. Desde luego. Yo ya te digo, es junto con Pereira los que menos he podido seguir sus trayectorias y, por lo tanto, no tengo mucha información. Pero vamos a ver de qué pasa están hechos y de qué son capaces. Venimos a que nos enamoren, Pedro, los chicos de Major Destiny. Venimos a descubrir a los Jerks, a los SHR, a los Zuka de turno, ¿no? Que todas las temporadas… Siempre encontramos alguno. Sobre todo el CS portugués. Tienen la suerte esa a nuestros vecinos de que tiene una escena mucho más poblada y… Tiene mucho talento. Siempre aparece algún que otro y talento. Te iba a comentar, con ganas de ir ya primero a los mapas por eso, porque estamos en una situación en la que te quedas un poco con el culo por torcido. Anubis, ¿no? Claro, con el culo torcido. El pick bueno del rival, el bando bueno del rival. O sea, si la diferencia que estábamos hablando es un poco de cómo te vas a encontrar, de ese nivel individual que tienes, a lo mejor haciendo esa suma de el pick del rival más el lado bueno de ese mapa puede hacer que tu ventaja se vea un poco difuminada y, como tú dices, no llegas a comerte la yema. Ya, por eso te digo, es que es lo típico, que te vas al descanso con 3-4 rondas y como no metas pipas, estás fuera. Estás fuquete. Además, siendo, bueno, pues eso, un rival tan a priori igualado, porque esto es lo que decías tú ayer, Muito, el pick de la Anubis, cuando hay una diferencia amplia… Sustancial. Exacto. O sea, yo entiendo, por ejemplo, que un Major Destiny o un GTZ incluso le vaya a buscar una Anubis a Raiders. Sí. Porque a priori sabes que jugando en mapas más o menos estándar… Sí, aquí más o menos, le puedes meter con lo que decíamos, ¿no? Le metes por calzador el primer mapa. Exacto. Y fuerzas ya una serie al mejor de tres, que si tienes fortuna y te queda un decider… Sí, o el rival no tiene el día o lo que sea, pero puedes colar un mapita, porque en territorio un poco más neutro, pues sabes que… Aquí lo veo más moneda al aire. Vas a poder competir. Claro, aquí, que es una serie 50-50, una serie muy igualada, dos equipos de un nivel más o menos similar. Podemos defender un poco que sea ligeramente favorito por estatus, trayectoria, etcétera, etcétera, pero vamos a ponerlo en que están muy, muy igualados. Pues meterte en un mapa como Anubis y luego un vértigo. Claro. Es que el problema que hay aquí es, para que la gente lo entienda, estás haciendo dos picks en el que le das mucha oportunidad a que el lado terro pueda meter muchas rondas. Sí. Tal y como está la economía y tal y como está ahora mismo el sistema de Counter-Strike, cuidado. Y el meta, después del nerfeo de la M4A1, después del nerfeo de la UEP… Estás dando la oportunidad a que tu rival te meta ya 10 rondas y que con una ronda de pistolas y una ronda buena suya o un error crucial tuyo en una ronda importante,
te quedes fuera del mejor de tres. Totalmente. Es que ese es el problema. Por eso decimos que siempre los que tienen, lo que tú estabas explicando, Pedro, y muy bien explicado, los que tienen que arriesgar en este tipo de situaciones suelen ser los Dark Horse o los Underdogs en los partidos, evidentemente, en los que hay una diferencia sustancial entre los dos equipos. Cuando juegan dos equipos que, a priori, están más 50-50, lo que se intentan buscar son mapas de confort. Lo que pasa es que a lo mejor es que coincide justo que los mapas de confort son estos. Puede ser. Pero claro, ser estable en Vértigo y ser estable en Anubis es muy complicado, porque muy pocos equipos tienen un win rate muy alto en estos dos mapas, porque sí. Es que es muy complicado. Sí, no, al final es que además, en el caso de Anubis todavía está un poco verde. Está verde. Y Vértigo tiene mucho factor random entre los humos, atravesadas… Iba a decir justo eso. Vértigo es que el que más y el que menos ya te lo sabe jugar. Además, es un mapa un poquito de sota, caballo y rey. Tampoco puedes reinventar nada. Entonces, bueno, pues complicado. Te iba a decir, qué curioso lo de Vértigo, ¿no? Que yo recuerdo cuando hablamos los primeros días con jugadores portugueses, sobre todo con Renato, con Estado de Gonamur. Sí, no les gustaba nada. Efectivamente, y luego ha acabado calando bastante. Ay, hondo, siendo amigo. Uno de los home maps de la escena portuguesa, porque siempre hablábamos históricamente del trío Das Dos Train Inferno, y ahora Vértigo, yo creo que es uno de los mapas fuertes de Portugal. Si es que al final la gente va a sucumbir a lo bueno que es Vértigo. Bueno, sí, ojalá lo quiten del map por mañana. Chico. Pues escúchame, con el Sur de 2 puede que pase. ¡Dios mío! Puseada afuera, pipeada afuera. GTZ barre al equipo de Major Destiny. ¿Quién es Bulldog, tío? Pues no lo sé, pero ha entrado como un perro rabioso. ¿Será SHR? Entiendo que sí. Entiendo que será SHR o Aragorn. No lo sé, pero ha pegado una pipeada de padre y muy señor mío. Pues es SHR, Pedro. Sí, ¿no? Sí. Por el ahí me parecía, ¿eh? Uf. Porque ese chaval… Si es HR para nosotros, para la gente que no vio la temporada pasada de Masters, que fue donde nos sorprendió un poquito. Hombre, básicamente era fue como el verdugo de Raiders en aquel Ancient que iba jugando el Valorant. Con la W, y matando gente. Sí, iba con la Vandal, no iba con la… ¡Uf! Iba con la Vandal… Mira que ahí tienes HR, tío. No, disparas de movimiento… No, de locos, tío. Y clicando cabezas. Para mí era una versión… Mecánicamente… Jerks. Sí, lo dijimos que era el Jerks de la temporada pasada. Jerks. O sea, un jugador que nos deleitó con nivel individual, básicamente. Porque el tío salía y pegaba unas balas increíbles. Estamos hablando de la season, no obstante, la season No, la anterior 11. O la otra. La 11, sí. La antepasada. Season 11, efectivamente, jugando con Offset a un nivel espeluznante. Nada, daba miedo, tío. Le veías jugar y es que sabías que iba a ganar todos los duelos, incluso abriéndolos a destiempo. Y mal. Sí, porque coincidió que fue el partido aquel con Raiders. Eran los de Pro League. Raiders había quedado primera del grupo de Pro League del grupo aquel con Players, ¿no? Que son los chicos del actual Cloud9. El grupo con Liquid, ¿no? Un grupo complicado, pero no podemos poner excusas mucho. Aquel día Offset fue mejor y uno de los principales protagonistas fue SHR. Pues SHR, que lo está volviendo a ser también aquí en esta temporada, en el caso de la Anubis. Pues ahora compartiendo un poquito protagonismo con un Aragorn, que ya hemos avisado, también es un jugador muy habilidoso. Muy también. Habilidoso, efectivamente. Ya está con 5 kills. Y bueno, Team MYD, Make Your Destiny, que va a hacer su primera compra con 4 AKs, una Galil para Pereira. Sí, señor. Y pues, la utilidad, la verdad, muy. Te lo decía esto ayer también. En este mapa es muy importante la utilidad, ¿no? Minuto 45. Cuidado, que está jugando sin humo en eléctrico y sin humo en puente. Muy arriesgado lo que plantea Major Destiny, ¿eh? De primeras. Normalmente son dos zonas que se suelen humear lo más rápido posible. Para darte espacio, ¿no? A trabajar del lado de Terry y poder jugar una ronda un poco más default, que es lo que están haciendo ellos. O sea, SHR jugando en un ángulo que tiene que tener bastante cuidado y me gusta cómo está defendiendo Icarus la zona de eléctrico. Desde fuera, con el One Way Molly, jugando desde atrás, utilidad lenta. Combatiendo el fuego con fuego. Exacto. Tiene un humo extra, tiene un molotov extra. ¡Qué buena bala de Lico! Le ha pegado un baloncio a Icarus tremendo. Sí, sí. Pegadito de calidad. Rafa, ¡oh, qué listo, Rafa! ¡Pasa el humo! Esta no te la esperabas, Linko, querido. Qué buena play. Muy buena, arriesgada, pero muy, muy buena. Sí, señor, el movimiento de Rafa que permite a GTZ poner una paridad numérica y además quedarse con el control de B. Juan Riteika, cuidado, porque es donde está entrando ya el equipo de Major Destiny, Pedro. Se han puesto la alfombra roja, Moito. De hecho, fíjate, con ese humo va a poder entrar Jaepe perfectamente ya hacia la zona de la fuente. Le tengo fe a Jaepe, Moito. Sí, Jaepe es muy bueno. Se cuelan ya varios jugadores del equipo de Major Destiny dentro del bombs idea. Qué buena bala de Jaepe, se lleva Aragorn. Tienen que intentar parar a los de Conector, pero ya llegas a HR. Cuidado, que este chaval ya lo hemos dicho. Que otra cosa no, pero disparar como los ángeles. Le ha soltado la correa al Pitbull, al Bulldog en este caso. Snappy por la retaguardia, puede tirar la doble. La primera cae, la C4 al suelo. Suelta el spray al humo y no hay nadie. Ese HR que ya ha detectado una cabecita. Y es que, como los ángeles, Muito. Uf. Como los ángeles. Llévase ahora nuestro player to follow. Wifea un poquito, le cae un humo y se acabó la ronda. Madre mía, tío. Ese HR no ha parado de jugar.
Mírale. Otra más para él. El Bulldog desatado. Y lo que te iba a decir, este pibe no ha parado de jugar DM, ¿eh? Desde que lo hemos visto. Es un jugadorazo descomunal. Bueno, pues la tercera ronda para GTZ, la primera compra de Major Destiny que no llegaba a buen puerto. Se durmieron un poquito, ¿eh? Porque si hubieran aprovechado ese impasse en el que, como tú decías, Muguito, estaba GTZ jugando retake, hubieran entrado hasta la cocina. Y mira, saben que pueden forzar porque, como han quitado tantas armas, la oportunidad de rebote. Han quitado tantas como cuatro. Exactamente, ¿no? Se ha quedado solo una, la del propio SHR. Con esto van a poder jugar tranquilamente y van a poder romper la economía del rival, pero claro, hay que meter la ronda. Sí, y ahora tiene AWP, ¿eh? Uf, la piña es buena. Echa hacia atrás a los jugadores. Snappy está escuchando perfectamente cómo entra ya por puente. Aragorn, que también tiene que estar sobreavisado. Bueno, tiene pareja, no tiene Snappy cerca, no tiene por qué darse la vuelta. Y te han ganado puente y cámaras. Vamos a ver cómo se defiende el equipo de GTZ después de esta toma de control, ¿no? Que te acaba de hacer Major Destiny en el mapa. Qué bien hype con Aragorn, ¿eh? Hype, ya te digo yo que me parece un jugador brutal, ¿eh? Aquí ahora mismo tiene que matar a Hype, se puede columpiar. De hecho, Snappy ya ha visto, pero no, es que Hype no da chance. Uf. Snappy al suelo, reacciones HR. ¿Quién si no? El Bulldog. Acaba con el bueno de… ¡Qué piña, loco! Crazy pone la ronda en 3-4. ¡Hola! Y se lleva también a Linko. Bueno, no. Cuidado. Jaepe, que paga con la misma moneda. Sacher le deja tocadísimo. Rafa de Nosco con Pereira. Se lleva a Icarus la vida de Seabra, que llegaba tarde por la espalda. Jaepe en el 1-3, que se cae y gana la ronda GTZ. Bueno, la que le acaba de pegar Icarus a Jaepe también, de padre muy señor mío. Vaya Ferrari… Vaya rondón también de SHR, que aguantaba muy bien aquí la bomba de A. Permitía el plant, sí, pero iba sacando kills a diestro y siniestro. Impedía el avance de varios jugadores del conjunto de Major Destiny. Y habilitaba el retake para sus compañeros, que ponen ya el 4-0 en el marcador. Cuidado, Major Destiny. Madre mía. Que sí, está quitando armas muito. Pero no está metiendo rondas. Efectivamente. Y es el lado terror de Anubis. Sí, cuidado. Sí, que no te puede sacar una muy buena. Bueno, Crazy. Se vuelve loco. Se lleva a Icarus. Consigue el kill. En esa atravesada sobre eléctrico, Rafa, que intenta que no entre ni la bomba de B. Vamos a ver si pega la bala. Muy perfecta. Fácil. Sí, señor Pedro. Muy fácil para Rafa. Sí. Rafa es un hombre bastante sólido, ¿eh? No. Sí. No te lo voy a poner el top 3 de la competición, pero no. es un tío que cumple. Y tampoco diríamos que destaca mucho el terror, pero CT juega bastante bien. Sí, me parece tip, muy sólido. El tip de Major Destiny es todo el rato hacer presión en A. Y acabar en A. No, bueno, la bomba se da la vuelta. Crazy puede que se dé la vuelta. Es que a B no han entrado ni una vez, ¿eh? Hombre, pues después de este kill de Linko yo creo que tienes una entrada bastante buena. Rafa que lo intenta, pero se muere ante Jaepe. Quedan solo dos jugadores, Aragorn y Snappy, para intentar defender esta situación que es muy compleja. Y espérate que Snappy se la va a jugar sin vergüenza, que no tiene dinero, no creo, Pedro. ¿No? Hombre, pues está muy cerca. Y Aragorn con ese kill te deja el 2-1. Bueno, si escucha algo Snappy a lo mejor… Si gana este duelo del de Ninja… No, hombre, ahí me estaba off, pero no puede resolver, ¿no? Aguanta Linko. Se impone el conjunto de Major Destiny en esta ronda número 5. Y Aragorn, que además es capaz de guardar el AWP de Rafa. Buenas noticias para GTZ. Se pierde la ronda, pero guardas el arma más importante. Y con el dinero que tienen Rafa y Caruso, se compra. Creo que se va a comprar. Sí. Vamos a ver. Bueno, si se guarda, sí se va a guardar. Buena ronda por parte del equipo de Major Destiny. Lo he dicho muy rápido. A ver, Pereira. ¡Ay, qué bala, por Dios! Se la jugaba Aragorn a piquear. No quería esperar escondido, agazapado. Me pareció un pique inteligente, pero es que la bala que le ha propinado Pereira. Que se la ha explicado Pedro. Menuda manera de inaugurar el marcador, el señor Pereira. Sí, señor, muy buena bueno, ronda. Lo que decías antes, ¿no? Bienvenido a SL Master, señor Pereira. Grande, Pereira. Qué torta, por Dios. Bueno, vaya bala. Vamos a ver cómo defienden esta ronda los chicos de GTZ. De momento, la compra que no es del todo buena, sobre todo porque hay dos MP9 y una 5-7. Se van a jugar Icarus y Rafa con AWP y M4-4. Y busteíto para que Crazy pueda ver a los jugadores que están detrás del humo. Fíjate que yo, habiendo perdido el AWP ahí Aragorn, seguramente hubiera guardado, ¿eh? Ya, yo también, pero bueno, han querido jugársela porque saben que tampoco tiene dinero el rival. Y se están viendo muy cómodos a nivel individual, ¿eh? Están ganando muchos duelos que no tocan los jugadores del equipo de GTZ. Y Karus se está calentando un poquito de más, ¿eh? Sí, pero no quiere ceder ni un metro aquí en eléctrico, ¿no? El ángulo de Rafa es bueno. El problema es que le pueden flashear desde la parte alta del Tetris y ahí liársela. Lo bueno es que no hay nadie en esa zona. Ya, no, y que tienes una retirada relativamente rápida también, ¿no? No es tan cómoda, ¿eh? Parece que sí, Pedro, pero sí, el ángulo es bastante fácil de seguir. La pared se hace muy larga. Sí. Cuando quieres llegar a la zona de la columna, a lo mejor ha pasado demasiado tiempo.
Lo bueno es que no va a haber flash, es un molotov. No tenía por qué haberse retirado, pero bueno, se defiende con un humo. Ves un split. ¡Qué bien, Aragorn! Cambia la AK-47 después de la doble con la MP9. Nos espera el tercer jugador que estaba en el humo. ¡Sale! ¡Oh! ¡Y la pega a Rafa! No puede ya con Jaepe, pero Snappy se lleva base Abra. Solo queda Jaepe. Uno, sus dos. Y ya no es Jaepe, porque es ronda de SHR. Se esperaba igualmente Jaepe a SHR, pero a esa distancia con la MP9 no ha tenido ningún problema el jugador de GTZ en acabar con el 1 de Jaepe y conseguir esa quinta ronda y además guardar el AVP para Rafa. Bueno, pues lo decías, Moito, se encuentran cómodos, se encuentran con confianza y a pesar de no tener la mejor compra, pues han convertido una forzada que les mete de nuevo en la pelea y les mete de nuevo, bueno, más que en la pelea, les vuelve a poner con un amplio colchón, ¿no? Sí. Rafa que se quema un poquito y Karus que ha comido mucho daño. Karus lo estás diciendo tú, ¿eh? En el early round no. Es que pelear eléctrico es la peor zona, es la zona más complicada. Sí, de hecho, junto hay con la doble piña esa que tiene también por la ventana de la entrada de B que te puede pillar ahí. Si joder, estás un pelín fuera, te la comes. Si estás dentro, te vas a comer la utilidad de los del agua. Bueno, Snappy saca un muy buen escapatoria. ¡Qué bien, Snappy! Defendiendo la zona del puente y las dobles. Saca kill, controla C4. Se lleva al jugador de las puertas. Le ha abierto una ronda increíble a su equipo. Me está empezando a preocupar Major Destiny mucho. A mí también, Pedro. Porque es tu pick. Es tu pick. Estás en el lado bueno y te están pegando una paliza. Esto, ¿en qué lugar te deja de cara al resto del best of three? Ya, y sobre todo es que no estamos viendo un juego que digas, madre mía, es que cómo juega GTZ. He trabajado. Te están haciendo ya una sangre. No, no, es que te están ganando simplemente duelos. Por ahí, lo que tú decías, por nivel individual. Bueno, qué Ferrari le ha pegado Snappy al Inco. ¡Puf! Aragorn y SHR están volando. Y a poco que aporten los otros tres, que también lo están haciendo, pues sí, cuidadito, ¿eh? Porque Icarus es lo que tú dices, lleva dos kills, pero se claro, está, pero se es está comiendo un marrón tremendo. Y luego no es drop, y Rafa, cuidado. No es el drop de Cobblestone, pero, no, pero es zona complicada. Complicada. Sí, complicada. Sí. Además de una zona de vital importancia. Que tienes que estar todo el rato peleándola, tienes que estar metiendo todo el rato el molotov, que si pegó el humo, que si es para allá. Bueno, la doble piña. Intenta rushear la zona del puente. Aragorn que se defiende. No quieren que entre. Bueno, Snappy. Aragorn que no está ahora mismo jugando en Anubis, está en Minas Tirith. ¡No pueden entrar los orcos, Pedro! Buah, pues se está haciendo un mapazo, la verdad, ¿eh? No sé si es Minas Tirith o el abismo de Hel, da igual. Sí, está pletórico. Uf. Pues nada, SHR y Rafa que cierran Jaepe y no se va de la ronda sin pegar una torta, ¿eh? Ya, tío. Vaya mocha que le acaba de pegar a Rafa, tú. No, Jaepe… Jaepe está siendo el mejor de nivel. Pero vamos, de, le pondré en el top 3 junto con Aragorn y SHR. SHR. Sí. De los que más me está gustando porque, claro, a su equipo le está cayendo la Mundial. Y el tío ahí sigue, dale que te pego. Bueno, la pausa de Major Destiny tendrá que llegar de un momento a otro, ¿no? Muito, porque esto no ha llegado ya, de hecho. ¿Sí? Estamos viviendo la pausa de Major Destiny. Vale. No, lo digo porque se te está yendo de las manos eso, sí, Se te está yendo de las manos. Hay alguien que lleva la pegatina de Exist en el AK-47, tú. ¿De Exist el belga? No, de Exist el jugador de niñas Exist el señor Landstrom. Todos mis respetos para esa persona. Sí, pero eso es, esa pegatina al menos 10 de AIM. Pero más 30 de IQ. Sí. Te da IQ, pero te baja la AIM, claro. Cuidado. Más 30 de IQ, chaval. Ay. Sí, pregúntale a los de Heroic qué piensan de Exist. Pregúntaselo. Pero sí, que le cuentan las batallas que había luego. Ya. Si les cuentan todas las batallas que tú quieras. Pero tú escuchas a los jugadores de Heroic hablar de Exist y que se te caiga la baba un poquito, pringao. Por favor. Ay, vergüenza me daría. Hablar así de Don Richard Landstrom. Yes. Ay, bueno, estamos viendo a los jugadores a seguir. Snappy se abra. En este caso, Snappy muy bien. Se abra, no tanto. Hombre, a se abra le está pasando un poco pues lo mismo que a le está pasando factura, sí, ¿no? Le está pasando por encima. Sí. También. Le está pasando factura al lado terror que está haciendo su equipo. Sí, ¿no? Es que yo ya te digo, o sea, me parecía bastante controvertido, me parecía incluso un error piquear el lado CT por parte de GTZ, pero visto lo visto. No, están sacando notable alto de joder, momento. Joder, vamos, para mí sobresaliente, ¿eh? Para mí sobresaliente, evidentemente. Habrá que confirmarlo a la larga, ¿no? Y llegar al descanso con un poquito más. Uh-huh. Porque si se quedan en 7, efectivamente va a ser un notable tal. Pero es que tiene pinta de que por la inercia. Sí, porque además es que estamos viendo que Major Destiny tampoco es que llegue a plantar, no están teniendo economía del lado terro. Es que no tengas economía del lado terro, en el mapa más terro, del pool. Pero vamos a ver, es que han llegado a ganar dos veces el bombsite de A y una el de B. Tres rondas de 8 disputadas en las que ganas el bombsite. Ya no la ronda, el bombsite. Sí, llegas a entrar. Es un poco lo mínimo para el terro, ¿no? Sí. Estamos hablando de llegar a pisar el bombsite. Sí. Bueno, pues vamos a por esta ronda número 9, donde prepara ya Pereira utilidad.
Piñita por si hay algún jugador en la zona de la puerta. Bueno, y bueno, le ha dejado ahí un recadito. Ahí está la piña que te comentaba. Mira el Carus. Pues es que esta la tiras muchas de doble o triple y el jugador de… Y rasca skill. Sí, el jugador eléctrico no lo cuenta. Pero bueno, aquí Carus se ha quedado a 60, que no está nada mal. Pues rasca un poquito de utilidad. Uy, cuidado. Se abra. Contra Rafa y contra el Bulldog. Contra esa HR. Se lleva… Bueno… Una bala, ¿eh? Se acabó el perro, se acabó la rabia. Sí, vamos a ver, porque tienen que entrar en A. Es lo que van a intentar. Cancelan en el último momento. Jaepe, que muere una muy buena incendiaria. Vamos a ver si saca el kill. Es Snappy el que saca el traje de su compañero. Juega con el one way del molo, pero Linko consigue la kill. Y esta es de las mejores rondas que ha tenido el equipo de Major Destiny desde hace un rato. Totalmente. Vamos a ver si consiguen convertirla. Parece que sí, porque Icarus y Rafa están bastante lejos. Y efectivamente, además, Moito, además, se abra, consigue esa kill. Que deja ya la ronda prácticamente sentenciada. Rafa debería irse a guardar la VP y no lo va a permitir. Se abra. ¡Qué rondón de se abra! Sí, señor. No estaba apareciendo demasiado. Lo decías tú mucho en la comparativa. Los players de Foro lo estaba pasando mal como su equipo. Pero en esta ronda, wifeaba un poquito al principio, pero luego le pegaba tremenda bala a ese HR y después ha cortado rotación, ha quitado armas. Muy buen trabajo de Seabra y muy buena pausa también de Major Destiny. Cuando un equipo pide pausa y anota, es importante. Sí, sí. Es algo a remarcar, ¿no? Es algo que nos gusta recalcar. Bueno, y sobre todo si llega en un momento crucial como ha llegado. Y en una a pelea, Major Destiny se les escapaba el tren, ¿eh? Exactamente. Y en una pelea en la que sabes que el CT está sufriendo muchas bajas y que no tiene mucha economía, que a lo mejor consigues anotar aquí esta ronda, la conviertes en una doble y a partir de ahí generas la diferencia que necesitas para empezar a empatar el partido, porque creo que tienen que empezar a buscar ahora Major Destiny. Sí, sí. El sueño sería irse con 8 al descanso. Claro, claro. Llevártelo de uno sería ya The Dream. Bueno, segunda incendiaria de Icarus. Está haciendo constantemente el mismo movimiento. Icarus. Claro, lo que quiere hacer es ralentizar al máximo la toma de control de eléctrico. Y está haciendo un trabajazo, lo hemos dicho antes, ¿eh? A ver, Snappy, que se va hacia el templo. Varios jugadores que van a ir a cámaras. Snappy, que los ha visto, no quiere saber absolutamente nada de esos duelos. Y la rotación es rápida hacia A. Me gusta lo que está haciendo Snappy. Gamblea ya hace una de las bombas. No, espérate, duda. Y se van a meter en el templo a través del humo. Linko que se lleva a Icarus. ¡Qué buen kill de SHR! ¡El Bulldog que le ha vuelto a soltar la correa, Pedro! ¡Madre mía, qué bestia! Y ya llegar a agarrar apoyo, cambia SHR, le mete por la Kalashnikov. 4 para 2, 39 segundos, entra poco a poco, se abra, vaya tapa de Pereira. Pero es que está pillado desde CT. Consigue la kill de Seabra y deja la ronda prácticamente sentenciada. 3 para 1, 30 segundos. Y Pereira tiene que hacerlo todo, Moito. A ver, Pereira. Ese spray que no era bueno, pero qué bien recupera el recoil del arma. Pega la tapa sobre Aragorn, se la va a jugar hacia la bomba de A, haciendo mucho ruido por el agua, por el canal. Le estaba esperando Rafa con el AWP. Ronda para el equipo de GTZ. Y es que incluso cuando hay problemas, parece SHR te lo soluciona rápido, tío. Vaya rondón, tío. Con la MP9, ¿eh? Sí, sí. Pues lo estaba haciendo muy bien Make Your Destiny, pero claro, te topas contra semejante animalito y no hay nada que hacer, macho. No hay nada que hacer. Bueno, y muy bien Rafa también, luego, intuyendo ahí la posibilidad de que Pereira se fuera con la C4 hacia la bomba de B. Hacia la bomba de A, perdón. Y cerrándole la puerta. Bueno, pues 8-2. La ronda de Make Your Destiny que queda ahí un poquito… Sí. En el pleno del anecdótico. Y es un problema, Moito, porque lo decías tú, ¿eh? Anotando dos consecutivas, tenías casi la tercera de la mano porque no le quedaba dinero a GTZ, ¿eh? No podía jugar mucho más con ello. Pero bueno, vamos a ver, porque ahora sí que van a pelear la zona de eléctrico y no queda nada de utilidad. Salvo si incendiaria que ha gastado ya Icarus. Va a pegarse el humo también. Le van a meter el humo a él también para intentar ganar este ángulo. Y cuidado, porque Icarus quiere pelear de cerca. Y ese es el problema, que te han nadeado. La flash de esquiva. Qué buen kill de Linko, qué buen kill de Seabra. La bomba de B es puesta. Bueno, y ha hecho muchísimo daño con la MAC-10. Quiere bloquear, no puede. A 6. Aguanto ese HR. Si en vez de una MAC-10 llega a tener una Galil o una K, no ese lo HR cuenta. Está muertísimo. No bueno. Lo cuenta. Se van para. Rotan ya con la C4 incluida. Y Pereira, no hay nadie, que está plantando. Lo que sí que me estoy fijando mucho es que a las primeras de cambio GTZ deja la bomba ya, ¿eh? Sí, no se preocupan mucho, pero también es que todos los retics que han hecho les han funcionado. Me gusta cómo están ahora Jaep y Pereira. Vamos a ver si esto les sirve. Pues van a guardar los chicos de GTZ. Te voy a decir, digo, me gusta cómo están porque no van a tener mucho trabajo tampoco, ¿eh? Sí, no, pero es la primera vez que han conseguido ganar el site entero. Ah. O sea, es la primera vez que hay jugadores del equipo de Major Destiny. Sí, subidos, ¿no? Exactamente, en la parte de Heaven, en salida, al lado del Connector, que ya tienes algo más de oportunidad, totalmente, ¿no? Totalmente, sí, sí. Pero vamos, me parece una buena decisión por parte de GTZ, ¿eh? Porque Snappy tiene dinero, Rafa también.
Sí, vuelves a comprar. Sacrificas un jugador que puede ser Icarus perfectamente, que a lo mejor le tiras un MP9, ¿no? Y... Sí, sobre todo que compre utilidad, es lo que quieres. Icarus. Para el juego que está haciendo, sí, necesita sí. más utilidad que otra cosa. Bueno, vamos a ver cómo funciona la compra el conjunto de GT Delta, pero. Es que esto es una locura, tú. Es una barbaridad. Es una absoluta barbaridad, ¿eh? Es verdad que luego el apoyo de Aaron también era muy bueno, pero vamos, que. Es un auténtico crack. Ahí íbamos a ver el comienzo de la ronda 11, en la que el Lincoln le sacaba ese duelo a Icarus y a partir de ahí. Luego se dan la vuelta para A. Sí. Es lo que tú dices, ¿no? Están haciendo mucho eso, ¿no? Tocar tocamos B, bomba de A, tocar y no un poquito para... la bomba de B y luego acabar en A casi siempre, pero. Bueno, ya veremos. Ronda muy importante, está el número 12, muy todos. Los dos equipos han agotado prácticamente la totalidad de sus economías, así que una ronda que puede valer doble, ¿eh? Bueno, Pereira haciendo mucho uso de utilidad, intentando incomodar al jugador de puente. Bien, Rafa, ¿eh? Y muy buena kill de Rafa, pero también muy buena kill de Pereira en el huequecito del humo. Se lleva Snappy. Jaepe, que va a buscar el cara a cara contra Icarus. No va a ocurrir porque nadie va a buscar el duelo, pero se le han colado, splitean a... Está solo Aragorn contra todos. Pues ahí está Aragorn metido en la zona de Heaven. El molo sí. va a hacer una... Ahí no hay nadie. Esta es la posición que suele ocupar Aragorn precisamente. Esta sí. ¡Mira, qué torta! Esta sí, muy bien cortada. Pues es la cuarta, ¿eh? A ver, Aragorn se va a encontrar a Pereira, le saca el kill. Muy bien, Aragorn. Esta kill te hace jugar la ronda. 3 para 3, ¿tú crees? Hay piña por parte de Seabra, ¿eh? Hay piña por parte de Seabra. Y no veo kit, muito. Pues ya ha pegado la primera bala SHR con el AWP. Rápido Icarus, que acaba con la vida del jugador del punto. SHR con AWP. Tienes también a Icarus con la M4-4. Queda Seabra con la Galil. Le acaban de encontrar. Icarus, que no quiere dolear, si le ayuda a su compañero. Pega la flash para que pierda el ángulo. Y SHR tiene ya la posición, la mirilla. Y solo espera que se le pongan dentro de ella. Muy bien. ¿Qué hace SHR con AWP? Por favor, tira eso, SHR. Tira eso. Pues ha pegado una bala, ¿eh? Sí, bueno. Ni tan mal. Jale con rifle, déjale con rifle, anda. Sí, 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 que la WP a Rafa, pero bueno, oye. Al final no ha plantado, me que no, que no, que no. Y eso que tenía el control de del bombsite durante, ¿qué? ¿10 segundos fácil? Más, yo creo, incluso. A ver, es cierto que estaba Aragorn en Heaven, pero. Bueno, a ver. Estaba. O sea, era muy tocado, yo no sé claro. cómo no llega una piña o algo. La tenían, la verdad. Lo que pasa es que creo que era el jugador de la C4 que venía dando la vuelta, vamos, al punto. Bueno. Pues sí, creo que ha decidido ser un poquito más agresivo de lo habitual y ha sorprendido a Linko, ¿eh? Sí, sí, tiene un premio, ¿no? Ya te digo, ha soltado el jackpot. Ay. Pues ventaja numérica para GTZ, ya lo que le faltaba a Major Destiny, macho. Bueno, pues jugando mucho más defensivos ahora. Intentando abusar, ¿no?, de esa superioridad numérica en la bomba de B. De Icarus en B, macho. Sí, sí, me está gustando mucho en línea general lo que estoy viendo de GTZ. Y ojo, van a entrar en la bomba pequeña, van a entrar en B. Cuidado, que aquí están SHR y Icarus. SHR que ya pone el rifle en mano. La cruzada es complicada, pero les puede salir al jugador de GTZ. Tiene que llegar la rotación ya por templo y está llegando, ¿eh? Está llegando la rotación de templo. Se han pegado el molo y el humo, lo han apagado la utilidad. ¡Uy, qué borrada! ¡AEP! Bastante bien, a ver ese HR, que el otro está aguantando, saca la primera kill, le acaban comiendo muy bien Pereira. Y muy bien también Crazy, que saca esa doble kill, que le va a dar prácticamente ya la cuarta ronda Major Destiny. Rafa pensando en guardar, entiendo muy tonto, que este movimiento me preocupa, ¿eh? Sí, sí, un movimiento bastante greedy por parte de Rafa. Uf, Pereira que le pega la bala. Joder, Pereira, tú. Sí, sí. Cada vez que he intentando guardar una AWP, o sea, Pereira ya pocas kills, pero ha quitado 3 AWPs ya que yo recuerde, ¿eh? Sí. Además, es siempre la misma sensación. Rafa se va a intentar esconder, llega Pereira, pumba, Ferrari, hasta luego. Ronda eco por parte de GTZ. Esto podría ser la quinta de Major Destiny. Al final, con la que está cayendo, sacas un 9-6 y ni tan mal. Es verdad que es un resultado malo. Es un mal resultado, sí, sí, pero de lo que podía haber sido cuando estábamos 7-1, pues imagínate, ¿no? Desde luego. Lo creí sí que va directamente ya mucho a pillar. Mucho mejor Major Destiny después de la pausa, ¿eh, Muito? Sí. Y muy acelerado GTZ. Lo que pasa es que les veo que están planteando un CT tan agresivo que del terror, con que vayan los 5 juntos… Es que creo que es lo que hay que hacer en Ubis, ¿eh? Sí. O sea, sinceramente, yo creo que a GTZ no se le puede poner ni un pero, tío. Mira, 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 se abra. Una, dos… Busca la tercera. Se espera el tercero. ¡Ay, qué pipiada de Aragorn! Madre mía, chaval. Pues a guardar el AK, ¿no? ¿O qué? Bueno… Hombre. A ver, visto lo visto, Pedro, si se confunde aquí alguien… Mira, 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 casi le pega la bala a Jaepe, qué bien lo juega. Jaepe, muy todo. No. A otro igual, pero a Jaepe… Jaepe está rápido ahí. Jaepe no se anda con historias. Ha dicho, bueno, ¿dónde tengo que corregir la posición para que no me maten? Jaepe… Cuidado. Jaepe, estamos hablando de otra cosa, de otra película. Vaya ronda de Major Destiny, salva el antieco.
Sí, lo dicho, pueden irse con 6 al descanso, que no parece una locura en el terror de Anubis, pero que con la que estaba cayendo sería salvar bastante los muebles. Estábamos en una situación muy comprometida para Major Destiny. Yo estaba pensando ya no solo en el Anubis, sino en un posible 2-0, porque me estaba dando la sensación de que, la diferencia entre equipos era abismal. Sí, pero y ahora ya empieza a equilibrarse un poquito la balanza. Sí, a lo mejor han entrado un poco fríos, es lo típico, ¿no? Que no... Poco bastante. Sí, bueno, he hecho un poco por no... Uy, qué buena flash para esconderse. Bueno, se esconde en el humo, flash para salir de él. Snappy acaba con Seabra. Van para la bomba de A, como siempre ejecutan. Sí, sí, es que A es free. O sea... Y Aragorn, que está otra vez, pues eso, desde el abismo de Helm esperando a los orcos. Totalmente. Sí, sí. Le han aupado como a Gimli ahí, ¿no? Vamos a ver, minuto 20 de ronda. Aragorn que va a intentar impedir por lo menos lo que decías tú antes, que es algo clave, ¿no? Que Major Destiny no gane el punto más allá del propio bombsite. Ah, tío, nada. Hulek de Dogs Out, madre Bulldog, ¿cómo va esa HR, tío? Pues nada, se va con 17 pepos al descanso. Exhibición total de SHR, Aragorn, Snappy y compañía. Dobles dígitos para GTZ. Nos vemos en 2 minutos. Ya estamos de vuelta con la segunda parte después de ese 10-5 maquillado un poquito Major Destiny bonito, sí, pero yo no sé maquillaba. Si va a ser suficiente, ¿eh? Vamos a verlo, porque lo estábamos comentando un poco fuera de cámaras, Pedro, y es que ha venido muy fuerte GTZ, ¿eh? Sí. En cuanto a nivel individual. Ya no sé cómo estarán colectivamente, que teniendo a Icarus y Snappy, yo creo que, oye, con que tenga uno el día le vale, pero es que individualmente están muy, muy fuertes. Y espérate, que van a cortar las rotaciones, tiene que cambiar el equipo de Major Destiny todo lo que había planteado, porque es una ronda de pipas en A, y habían estaqueado B en pipas. Pues al CHR le acaban pillando en medio del humito ahí. Buena kill de Linko. No han plantado todavía, ¿eh? No han plantado todavía. Claro, no han plantado. Pero tienen muchísimo terreno ganado. Eso sí, Pereira consigue una kill también importante, acabando con Aragorn. Dos jugadores con más firepower de la primera mitad que ya han sucumbido. ¡Y ojito con Rafa! ¡Que quería! ¿Qué? ¡Que le ha salvado Snappy! No te creo, tío. ¡Moma! Le sale todo a GTZ, que van a echar la lotería. Bueno, bueno. Hay lotería en Portugal, ¿no?
A lotería, supongo que sí. O la Euro sino que, Jackpot esa, coño. Que crucen a Extremadura, que les pilla al lado. Sí, 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 sí. Y se pillen a Galicia. Que no han plantado todavía, Pedro. Que no han plantado. Yo flipo, tú. Ay, 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 pero ay, ay. ¿Cómo, ay, cómo ay, está vivo Rafa a estas alturas de la vida? No lo sé, Pedro, no lo sé. Bueno, pues un poco nada, como Snappy nos cuando se ha pegado un tour bastante guapo y lo que ha pegado también es una tapa tremenda. A ver si abra, a ver si abra. Se abra, se abra, se abra. Pues al final, si se lleva Snappy, deja el 2 para 2. Tío, ¿qué hacen con la bomba que llevan 2 horas en A? Chill, muy tonto. Vale, chill. Perdón, perdón, tío, perdón. Estás acelerado, tío. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? A ver, no sé. Pero que esta. Es que. Es de la, o sea, ronda, la ronda de pipas más de rara. Sí, 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 sí. Que he visto en mucho pero tiempo. Pero le va a salir bien a gente Z. Espera, 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 espera. Que Linko tiene kit. Ya, pero tiene. Espérate, que Linko tiene kit. Que estas son pistolas. Pues sí, no, Rafa se lo pipea. Con la pereta a esa distancia. O pegas una tapa descomunal. Madre, qué ronda más random. Ya, pero. Yo qué sé, es que no sé ni qué decir. Además, es que has empezado 5 para 3. Y Rafa se compra la SG. Ya, bueno. Sin más. Has empezado 5 para 3 con Aragorn y SHR muertos. Ya, 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 ya. Tenías free kill sobre Rafa, que ha tirado el arma directamente. Le iban a sacar el logro ese de meter un cuchillo en una pelea, sí, de pistolas. Literal. Ahí va a sacar ese logro. Ese logro, que no sé hablar. Yo flipo. O sea, no, bueno, fleco, entiendo cómo se le ha podido escapar. Es que está. O sea, es que después de esta ronda te estás fuera ya, ¿no? Bueno, pues no lo sé, Pedro. Rafa consigue la doble con la SG. Decía lo de la SG, bueno, ni tan mal, ¿no? Ah, bueno, contra pistolas. Sí, contra USP es todo. Claro, no te voy a decir, claro, ¿sabes? Se da lo mismo una SG que una PP Bison. Bueno, se da una que hace un pelín de daño. ¡Oh! Bastante. ¿Y se la juegas HR con la Glock? Una SHR está muy mal de la cabeza, tío. Se queda a 2 de vida y él lo que pulsa es la W. Sí, sí. O sea, tú a 2 de vida, la W, ¿no? Bueno, bueno. W Guerreiro. A ver, y de los mejores, la verdad. La verdad que tiene un aim increíble. Más chaval. 7 para GTZ. Compra Make Your Destiny. Y más les van a notar aquí muy todo. Sí, porque, porque si no. Al contrario, se van a llevar un severo correctivo en su mapa. Se le van a acabar las vacaciones en Egipto antes de que empiece la Semana Santa. Totalmente. No llegan a ver las pirámides. ¡Uy! Es HR que lo intenta. Cuidado, 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 cuidado. Está muy loco. Que lo que intentaba es de manicomio. Sí, lo que intentaba es de Valorant, prácticamente. O sea, disparar con la Magten saltando a un tío con la silenciada, sí, que te holdea y aún así le ha dejado 19. Igual se ha puesto la mirilla esta que te calibra el recoil. ¿Sabes que se puede poner en el Global Offensive? Lo que pasa es que necesitas el SV cheats puesto. Sí, claro, nos ha fastidiado. Nos ha fastidiado. Ah, pues yo no sabía que se podía poner. Igual la pregunta a los admins. Oye, ¿está abierto el SV cheats? ¿Os importaría poner el SV cheats 1, por favor? Solo voy a poner este comando. No, no, realmente lo que ha hecho es una auténtica locura, pero oye, mira. Un player de ese estilo pues está cruzando la línea de la genialidad, sí, bueno, y de la locura todo la el rato. Anterior le sale bien, lo de pulsar con la Glock, ha dicho, pues ya me da. ¡Uy, bo! ¿Pero qué ha sido que eso? Se comía la flash, pero igualmente se llevó a Seabra por el 4 para 4. Y ojo, a ver, KP, esta aquí es importante. Ahí Karus ha pasado. Sí, sí, que sí. Además, con la Mac 10 ya te estás abriendo una distancia en la que no. En la que no tienes ventaja. En salida te tienes que quedar jugando desde Heaven. Y cuidado, Snappy, Snappy rodeadísimo. Buen trade el que hace aquí sobre Aragorn. Cuidado que entran los jugadores del equipo de Major Destiny. Bien, KP. Solo queda Rafa con la SG. Pega la primera, pega la segunda. Y el transfer casi le da el headshot a Pereira. Bueno, si llega a pegar esa ya, Rafa, pague, vámonos, ¿eh? Pero que escúchame, que te sale más rentable disparar con la Glock que con la SG de un transfer. Te iba a decir, la SG de Rafa ni tan mal, ¿eh? Porque la ronda anterior, jiji, eran pipas, pero ahora. No. Cuidado, 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 Rafita. Bueno, 12-6, anota Major Destiny, pero perdiendo 4 armas muy todo. Sí, de hecho, eso, la compra va a ser peor que la del rival. Sin duda, vamos, no te quepa la menor duda. De hecho, lo estamos viendo ya. Que de utilidad van un poquito cortitos, tanto sobre todo HP como Linko. Sí, señor. Y que, bueno, tiene un MP9, una FAMAS, evidentemente no les queda ni un duro y no hay AWP, que eso. ¡Ay, Aragorn! ¡Que saca la doble antes de morir! Sabemos que hay que ser agresivo en el mapa de Anubis como CT, sabemos que hay que proponer, pero claro, si vas con 3 tíos, ya caen 2, mal asunto, ¿eh? Desde luego, van a intentar jugar ahora en la zona de puente, un poco más agresivo. Se abra y Crazy. Se está esperando. Si ahora puede tener un buen timing. El Bulldog. Podía, SHR. El timing no me parecía malo, pero claro. A SHR, amigo. No le puedes dar ni un palmo Linko, de terreno. No vas a chequear Linko. No chequeas Linko. Se lo lleva Snappy. Crazy con uno. Crazy que busca la segunda. Qué bien, buen control de bien, spray. Crazy. Uno para uno y recupera la WP.
Crazy, ¿qué es lo tuyo? Ah, eso te voy a decir, digo, porque no la ha cogido y encima estando a 5 de vida. Se plantan B. Snappy tiene muchas oportunidades de llevarse esta ronda de muy Snappy, top. I win or lose. Hacía mucho tiempo que no veía el. El nombre completo, ¿eh? Sí. ¿Sabes de dónde viene, no? Lo de win or lose. No. De... Me lo contaste una vez, pero mi memoria. De la época de Swag, de Braxton y de. El señor Jack Jeep, Stewie 2K. Se ponían en el I win or lose cuando jugaban en Cloud9 juntos. Cuando estaban. Perdón. No será otra cosa. No, en Valorant no se la han puesto. No, digo, cuando apostaban skins. No, no, porque Stewie no venía de la época de. El Bypower no. No, no, no. Swaxi. Pues la pista haciendo un postplan para pegar la piña rebotada dentro del punto. Si hace eso, es. Cerebro Galaxia, sí. Me lo espero de Snappy, De hecho, fíjate, ya tiene la me piña lo en el beat rápido. De Snappy. Bueno, 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 no lo ha necesitado. Fácil para Snappy, 3-6. Sí, además sabiendo que el rival estaba muy tocado porque evidentemente venía a hacer una play descomunal, el bueno de Crazy. Era muy complicado lo que tenía. Tenía la info perfectamente Snappy y lo ha hecho francamente bien. Pues bueno, bastante ha peleado Major Destiny la ronda para haber empezado con ese 3-4. Porque sí. La doble de Aragorn les ha dejado en una posición muy comprometida. Muy buen detallito individual de Crazy. Al que, sinceramente, me hubiera gustado ver un poquito más con AWP. Pues esto es lo que decíamos, de comerse la clara antes que la yema. Claro, si no te da tiempo a comerte la clara, o sea, la yema… Pues, amigo… Nada, que al final te estás comprando… ¿Sabes eso del Mercadona, que viene en mazo de claras, sí, que tiene una pinta…? Para los del gym, ¿no? Exactamente. No quiero hacer tampoco una descripción gráfica de lo que tiene pinta, pero todos lo sabéis todos a qué tiene pinta. Todos sabemos. Claro, pues comerte eso no es bueno, la verdad. No, a lo mejor es sano, pero bonito no es. No, no. Rafa consigue el kill. Busca otra más. Podría ser la tercera ya en su cuenta personal. Cambia a la vieja confiable. Y esta nunca falla. ¡Pipeadillo! Pues 4K de Rafa. Sólido, como siempre. Es lo que decimos de este Auper. No te va a dejar unos highlights descomunales, pero va a cumplir. Sí, pero 21-9, ¿sabes? No, no, desde luego. Ya decíamos que ha hecho un buen CT y en la segunda parte, además, con SSG ha hecho alguna que otra locurita. Si le subamos el 4K, pues fíjate, los números abultadísimos para Rafita. Y el más 8 en el marcador. Major Destiny ante probablemente Muito, su última oportunidad de pelear el mapa. Ya está ahí. Ay, por fin, AWP para Crazy. Uf, lo que pasa es que llega tarde. Tenía muchas ganas y le tengo, insisto, mucha fe. Pero claro, Muito. Llega muy tarde. Dices, llega en una situación ya. Pues. De vida a muerte. Uy, uy, Pereira, 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 que saca un kill importantísimo sobre Snappy. Se la jugaba a quemarse en el molotov, le daba igual. Y le da una ventaja muy buena a su equipo. Vamos a ver si arriesga alguien más de Major Destiny o quiere jugar la superioridad un poco desde atrás. Bien, Crazy. Balita sencilla sobre el señor SHR. La ronda en 5-3. Cuidado, que todavía juega Major Destiny. Y cuidado con Aragorn, que acaba de poner ya el 4-3. Bien, Jaepe, que acaba con Aragorn. Eso es importante. Jaepe está haciendo un partidazo. Sí, Jaepe, sin ninguna duda, uno de los mejores del equipo de Major Destiny. Vamos. Yo diría del mapa en general, ¿eh? Porque con la que le está cayendo a su equipo lo que está peleando el chaval, ¿eh? Sí. Fíjate, un ADR de 93, muito, ¿eh? Yo perdiendo no sé, 14-6, me parece una barbaridad, ¿eh? Y espérate, porque GTZ parece que quiere guardar. Bueno, Icarus, 40 no. Segundos todavía, ¿eh? No debería tampoco Major Destiny hacer un movimiento más agresivo del que está haciendo Jaepe. Si con eso ya te vale para sacar la info. O sea, en A va a ser complicado entrar, Muito, porque es justamente donde hay dos jugadores. Cuidado, que le estás dando dos para dos al equipo de GTZ. Ya, pero aquí Crazy tiene la primera 100%. ¿No? Cuidado si te abren por arriba del. Bien. Bien. No bien. Va a fallar Crazy, Muito. Ya te he dicho yo que este chaval. Con el AVP de CT va a cumplir. ¡Que es bueno, Crazy! Buena ronda de Crazy, la verdad. Tres bajas. La anterior también fue espectacular, ¿eh? Sí. La acabó perdiendo en el 1-1 con bueno, el Snappy, claro, pero. Era una play muy complicada. Claro, era pedirle ya un milagro prácticamente. Sí, señor. Y bueno, la última oportunidad que teníamos de Major Destiny la han aprovechado. Vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar, ¿no? Pues claro, estás con el rival ya en 14. Sabes que no puedes perder ninguna ronda. Bueno, a ver. Bueno, pues vamos a por la ronda número 22, Pedro. Donde sí. Tienen compra los dos equipos. Y estaba fijándome que GTZ todavía tendría dinero para la siguiente, porque no es una compra por encima de 2.000. La explotada B, La explotada B. Icarus que saca un trade muy importante. Esa tierra que se cuela con la MACTEN.
Baja Epe a aguantar, pero no puede con Icarus. Planta el equipo de GTZ y los han explotado en la bomba pequeña. ¿Y ahora qué? ¡Crazy! ¡Qué bien! ¡La ha visto la sombra! ¡La ha visto la sombra! Sí, pero no se ha atrevido a disparar. No se ha atrevido a disparar porque si fallaba la bala se condenaba y él lo sabe. Me parece inteligente. Es que fallas la bala mucho, te pasan el humo y estás muerto, tío. Y encima no mira tenías quién es. Compañero, claro, claro. Es que no. Es que encima mira quién es. Es que es HR. Es que como falles el disparo, 10 de 10 que se va a saltar el humo. Pues qué explotada, macho, con la compra por encima de 2000. GTZ cerrando casi el mapa con bastante holgura, sobraditos. Es cierto que en Major Destiny van a tener dinero, pero tendrán que levantar 8 puntos de mapa en contra. Me ha gustado lo que planteaban, Pedro, de intentar defenderla con 3 jugadores. Pero claro, Pereira saca el kill de Snappy y automáticamente es que entran todos. Ese HR ha entrado como una sala. Es que han entrado todos, tío, como llenas por la, sí, por la zona de B, tío, sí, por el lobby. Y Jaepe pues ha intentado aguantar ahí el hombre, no, pero saca la primera y al eso final es imposible. Estás entre todo el punto y eléctrico soltando un chorro con una UG mientras te están entrando 3 tíos. Sí, sí. O sea, pues si te llevas a uno, da gracias, porque encima la utilidad está cayendo en tu contra. Te han pegado flashes, te han pegado humos, te han pegado molos. Total, sí, sí. Es, vamos. No escatimo en utilidades de luego GTZ. Bueno, pues ronda 23. Puede ser la última, Moito. A ver, la doble piña, pues es buena. Se le ha quedado corta. Le pueden haber hecho mucho daño a Snappy ahí. De nuevo, 3 jugadores del equipo de Major Destiny en la bomba de B. Esa doble piña, si la tiras bien, si la timeas bien. ¡Uy! ¡Qué bola de Snappy, tío! Si Pereira tenía el ángulo, ¿cómo ha sido eso? Pues como Snappy está en la zona. Pues me parece que está en una zona muy complicada, que es eléctrico. Sí, sí. No sé si estará en la otra. Buena kill la que saca aquí Aragorn. Snappy que se le ha morido simplemente para sacar la información de donde está Linko, que hace una doble preciosa. Qué bien, Linko, pero claro. La bomba de Bella es territorio GTZ. A ver la C4, ¿eh? A ver la C4, que todavía está por dar la vuelta. Sí, de hecho, espérate, no se vaya directamente Rafa la bomba. Bueno, da igual, Pedro, 17. Nosotros que nos vamos a una pausa, ya la volvemos. Hasta ahora.
Hostages are being rescued. Ay, Dios mío, Pedrito. Pues con un poco de suerte llegamos a la del Cristo del Gran Poder. Sí, a la del Cristo del Gran Poder. Sí. ¿No? No te iba a decir lo de Madrid-Barça, pero el fútbol te la suda, pues nada. Le vemos ahí cómo pasa por la Plaza Mayor. Tiene pinta de que a Major Destiny también le mola el fútbol, ¿eh? ¿Qué quiere ver de sí. más? Sí. ¡Guau, ¡coño! ¿Qué pasa? Venía acá, pues es serio, un gemuito más. Sí, aquí, sí, aquí. ¡Qué buen rollo, tío! Tengo que confiar en Jayón. ¡Ah, sí, sí, sí! Por favor, siempre. Coge, todo, todo tuyo, todo tuyo. Todo tuyo. Lo que quieras, lo que quieras, Chen. Este tío es un fenómeno. Va, volando, tío. ¿Qué tal todo, Chen? ¿La familia? Se mete un cito, joder. Liquid. Sí. Madre, tío. Ya, pues, Liquid. Va a ser lo que se puso jugante. Acojonante. Pero píllate. Tú, pero qué. Vale, deja, deja. Está con fecha. Me llevando, ¿verdad? Sí, llévatela, llévatela. Todo lo que quieras, que sigue, sí. Estás en tu casa, Chen. De puta madre, tío. Un placer siempre. Regalos un toque luego cuando llegue, Chen. Hace lo que le sale de loco. Ah, tío, de verdad. Es que esto es alucinante, tronco. Hablaré con Jeguindar, porque lo del tío este, joder. Chen dice, ¿no? Si eso sí, el hijo puta. Sí, sí, parecidísimo, la verdad. O sea, pero bueno. Al final, lo bueno es que ya hemos aprendido hasta chino, Pedro, ya con esto. Aquí aprendemos de todo, muy tío. Madre mía. Aquí aprendemos pues de todo. Te estaba diciendo que llegamos a la del Cristo del Gran Poder, si no lo Yo no sé nada de Cristos, tío. Yo lo único que Cristo que conozco es a Simple. Ese es mi Cristo. Alexander Kostilev. Sí, de religión, ya te lo dije ayer, te lo explico todos los días, macho. No, no, que sí, Pedro, que sí, yo qué sé, ¿sabes? Oye, Major Destiny, me es imposible decir su nombre, tío. O sea, yo veo M-Y y digo Major Makers. Major Makers. O sea, Major Destiny me explota el cerebro, tío. El primer día que los vimos había me pasa como con gente de detrás. Soy incapaz de decir Bulls, tío. Que me están troleando todas las putas temporadas con los nombres, tronco. Pero lo de Bulls es que también. Eso son muchos años ya, muchos. Uno no se hace más joven. Coño, la puta máquina. Escupiendo vasos, pero qué coño. Ahora, ¿qué te quedas, hombre? Ready. Let's roll. That's the way we do it. Bueno, pues el vertiguito que va a dar comienzo, bonito. ¿Vertigo? Nosotros que ni un día sin protagonista especial, ¿eh? Nada, no, pero bueno, Chen que ha venido a recoger la copa. Chen va volando, tío. A ver, para la gente que no lo ha entendido, lo siento, es que no podemos hacer traducción simultánea. No, pues flipas lo que pilota el Notas, ¿eh? Hace cada virguería aquí en flipas. Mina. Desde luego, ha venido Chen a recoger la copa que se la tenía que llevar porque luego la tienen que arreglarla para que no pase como con la de Device, que cuando se levantó se rompió. Bueno, ya estamos. Bueno, escúchame, me he metido con Astralis, tranquilo, no te preocupes. Está bien. Bueno, mapa elegido por GTZ. Sí, señor. Major Destiny empieza defendiendo y a ver las pipas, porque Major Destiny necesita una buena noticia, necesita ya, mucho. Sí, y necesita una muy, muy, muy buena noticia que sería llevarse el vértigo también, ¿sabes? Sí, sí. Pero no solo por las pipas. Pero por eso te digo, vamos paso a paso. Empezamos por ir a unas pistolas, ¿te parece? Y luego ya veremos cómo evoluciona la historia. Me hablas de noticias y solo pienso en Bad New Girls, tío. Madre mía. Estaquean y aciertan, son cuatro playas los que lo defienden. Bien, aquí los trades, le salen medio favorables a Major Destiny, hasta que Aragorn tiene la ventaja. Vaya bala de Aragorn. ¡Uy, qué segunda pues, sobre el Ico! Pues cuando digo vaya balas en plural, vaya doble kill. Solo queda, se abra uno para tres. No tiene kit, no tiene utilidad, casi por no tener, no tiene ni esperanza de ganar la ronda. Pega el primer top, pero entra muy bien rápido. Rafa el refrag. Triple kill para el Auper de GTZ. Qué bien, Rafa en pipas. Y las pipas, sí, señor, para los terroristas. Rafa hizo triple kill en La de CT y en la de Terro también. Lleva unas pipas, Rafa, que dan miedo, mamá. Buena ronda por parte de GTZ. Me gusta el planteamiento de Major Destiny porque al final acertaban con el stack, o sea que lo que es trabajo previo hay y bueno. Lo que pasa que, claro, las Glocks a esa distancia en un mapa como Vértigo, por mucho que aciertes y te pegan dos balas, pues los traes son favorables pues para ellas. Sí, sí. Le gusta mucho stackear este tipo de rondas a Major Destiny, tanto en pipas como en ronda un poco así más eco.
Bueno, pues vamos a ver. De momento no parecen acertar. Mira, en procesión van, Pedro. Sí, ahí está. ¿Cuál era? Decías que hoy era los gitanos, mañana la del Cristo Gran Poder. Yo, creo que sí, creo que sí. Como no me entero de nada. Yo por mi suegra, que sí que conoce un poquito más esto. Yo estoy más perdido. Yo lo único que sé es que me joden el tráfico en Madrid, sí. Que no te puedes ir para ningún lado. Bueno. Uy, Rafa, cuidado. Bueno, ya está, ya está, ya está. Ya está. Ha sido, ¿es una MAC-10? Madre mía. Bueno, pues ya está, Teja, sí. EP, que se ha quedado muy tocado. Rafita, que viene a por un par de kills más, consigue la de Crazy, también la de JP y ya estaría. 5 de Rafa, 2 de GTZ, nos vamos a la tercera, ahora sí, con programa Major Destiny. Rafa es fan de Doc, el jugador holandés. No, lo digo en serio, lleva la AK-47 con la misma pegatina que Doc en el mismo sitio. ¿Ah, sí? Sí, 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 me acabo de dar cuenta porque he visto la Neon Raider así, lo he visto un rato en la nube y digo, me está sonando esa pegatina. ¿Va a ir a jugar el RMR también con él? Sí. Oye, pues no tiene mal equipo, Doc, en el RMR, con el KD y con esta gente. ¿El de la Ballinca, dices? Sí. Lo que pasa es que es verdad que no van a comerse un... Hombre, caro, amigo, estando por ahí Renato, me están dando... ¡Mongols! ¡Mongols! Claro, claro. Evidentemente, pero que te quiero decir que no es malo, Bueno, vamos a ver. De momento, es un 5 para 5 en el que están peleando el control de rampa los dos equipos. Y Linko ya ha dejado ahí... Un recadito. Sí, sí. A Rafa a mitad de vida. Desde luego. Pues utilidad todavía tiene GTZ. También bastante Major Destiny, ¿eh? La están reservando. Uy, la piña parecía mejor de lo que era al final. Muy bien. Sí, pero también porque se han movido. Sí, se han retirado los chicos de GTZ que están, bueno, tomando rampa, pero muy tímidamente, ¿eh? En este primer minuto de ronda. Mojito, no, ahora ya empiezan a avanzar un pelín más. Un mito de anónimo. Empiezan a ganar ya poco a poco los jugadores del equipo de GTZ a la zona de gap. Saben que tienen una ventaja en cuanto a tier de armas, pero saben que a lo mejor de utilidad no, porque la está holdeando muy bien Major Destiny. Que bien se abra, que pilla Icarus en el renuncio y te da la ventaja numérica, ojo, ¿eh? Esto es importante, Pedro. Sí, el problema es que tienes a dos jugadores en B y la acción va... Parece que va a ser en A, la C4 que ya cae. Crazy. Madre mía, Crazy, tremendo. Doble que quiere buscar la tercera, no la encuentra, pero Pereira está rapidísimo, el refrax solo queda SHR. 1-4, prácticamente imposible. Hablabas de noticias. Y esas noticias son muy buenas para el equipo de Major Destiny. Sacar la primera de compra guardando con 4 armas me parece... Eso te voy a decir. Digo, espérate, si consiguen guardar 4, que parece que sí. Sí, porque SHR se está desentendiendo de todo ya, Pues nada, muy buena ronda por parte del equipo de Major Destiny. Crazy, cuidado, Sí, ha hecho una muy buena doble Crazy en la zona de gap y muy buen apoyo también el que brindaban tanto Pereira como Seabra, ¿no? Para que no hubiese más problemas. Sí, aquí el de Sabra en B también importante, claro. Para liderar bastante presión y acabando ahí con un Icarus que, bueno, no ha conseguido su tarea, aunque él anclaba hasta cierto punto dos jugadores, o sea, más o menos su parte del trabajo estaba hecha, el problema es que luego… Un 50-50, ¿no? Sí. Porque cuando estaba entrando su equipo necesitaba un kill. Y efectivamente el 4-3 en A pues tampoco sale bien. No. Bueno, ronda en la que la superioridad armamentística que decíamos de… No se ha impuesto. Sí. Y vamos a ver qué ocurre en esta cuarta, porque a GTZ no le queda más dinero tampoco, No, desde luego que no. Están bastante apretados ahora mismo en cuanto a economía se habla. Pero teniendo esos tres AK-47, a mí me siguen dando miedo, sobre todo porque entre SHR y Rafa te la puedo liar en cualquier momento. Sí, sí. A ver ahora con la Deagle. De momento no hemos visto a Rafa con la VP, pero le decías tú que del lado terror por el prescindir de ella. De hecho, en la nube le hemos visto más jugando con ese Jet así. ¡Cuidado, Snappy! ¡Qué doble con la MAC! Se le han puesto ¡Ay, ay, ay! Pedro, con la que menos daño podía haber hecho de toda la configuración de compras, la que más ha sacado. Se le han puesto en fila y qué rápido ha ido Aragorn a por esa Kalashnikov. Por la espalda, tapea el primero, pero le quedan todavía 4 terroristas por delante. No va a poder con ese SHR. ¿Cómo dispara este señor? Le ha hecho mucho daño. Vaya duelo de titanes. El SHR JP es... Pero es que lo de SHR, tío, parece un Panzer, Se mueve como un tanque. Pues nada, se abra que consigue una kill, pero parece maquillaje, Mojito. Porque aquí a priori va a notar la tercera GTZ, le está buscando ya y Icarus le va a encontrar. Balita a la cabeza, no perdona a Icarus, no perdona a Alex de Rhino. 3-1 GTZ y ahora los problemas económicos los tiene Major Destiny. Vamos a ver cómo gestionan esto, porque JAEP 4600, se abra 4400, semicompra. Hemos visto ya una BP9 con Kevlar. Qué pena que Pereira era el único que no llevaba casco de toda la compra y se enfrenta contra la Magda, tío. Pues, también es el Lucky, Sí.
no es semicompra, es forzada. Estaba pensando en que se están metiendo en un jardín aquí los chicos de Major Destiny, tremendo, porque como pierdas esta ronda, te vas al 1-5, 1-6 casi. Hay buen tier de arma, pero cuidado, ¿no? ¡Ahí se abra! Le ha dado la Mac los suficientes disparos como para pararle en seco. Tiene que jugar desde servers a 13 de vida. Qué bien, gente Z, que casi no había tocado la bomba de B y se colaban ahora con un timing mucho más rápido. ¡Rafa, pedazo de spray! Este chico es AVP, aunque no lo parezca, amigos. Madre de Dios, se le metía el segundo en la trayectoria de las balas. Lo mató sin querer, Pedro. Ya, pero bueno, ahí estaba el tío soltando el chorrito, Homicidio imprudente. Ya, ya. 7 años, no te caen 30. No, no. Pero bueno, el retake lo hace Rita, ¿no? Bueno, hay humo y dos flashes, o sea, por poder se puede, pero… Está marchando ya, Moito. No me vendas motos, Moito. Ya, yo te estoy diciendo… ¡No me vendas motos! Yo te estoy diciendo lo que puede ocurrir, pero sí, sí, se va. No quieres saber nada. Es que me parece bien, no tienes un duro… Que ha forzado muchísimo, tío. No. Aquí, bueno… Y eres Icarus y vas. Digo, a mí lo que me ha gustado mucho es lo que ha planteado GTZ. Yo, el cambiar a B. Sí, no sé si eran conscientes de cómo estaba la economía. El romper de la ronda, Destiny, te vas para B, sí, sí. Te la juegas, tío. Más uno, Pedro. Me ha encantado cómo la juegas. Jaepe, como siempre, dejando su detallito, porque Jaepe no se va de la ronda sin hacer alguna diablura. Jaepe, pero bueno, la realidad es que GTZ está empezando a hacer mucho daño en este vértigo. Sí. Se está metiendo en problemas a los chicos de Major Destiny. También es verdad que es su pick, ¿no? Sí, claro. Si ya en el pick del rival has brillado, en el tuyo propio no te vamos a pedir menos. Desde luego. ¿Qué va a hacer Major Destiny? Espero que no invierta mucho aquí, hombre, porque ya aquí me parecería la repanocha, ¿no? O sea, sí, a ver, por poder pueden si quieren, pero no deberían, ¿no? Algo de utilidad Link y ya. Y se abra, incluso se puede comprar. Mira, una flash. Me gusta quizá ver alguna P250 o algo para Jaepe y se abra, pero bueno. Jaepe lleva una P250. Claro. Sí. Oye. El problema es que tienes que intentar sacarle el máximo partido a la M4 esa, de Crazy. Sí. Exactamente, y a la MP9 de Linko. Tienen que tener impacto. Y no está proponiendo ningún boost, no está jugando ningún tótem, que es lo que se suele hacer en esta situación. ¡Linko, que saca una doble! ¡Cuidado! ¡Se lía, se lía, se lía! ¡Se lía, se lía, se lía! Cuatro para C, Rafa que progresa. Aguanta el spray de nuevo. Madre mía, Rafa no conoce el miedo. La flash de Pereira, la flash buena. De Pereira que puede habilitar el movimiento. De se abra, pero claro, es que es una USP, está llegando también Crazy, Rafa tapeando, Rafa sprayando, Rafa con la triple, Icarus con la doble y es la quinta de GTZ. Madre mía, ronda que suman los lusos. Ahora sí vuelve a comprar Make Your Destiny. Tenemos aquí al MVP de la ronda, Rafa, que le ha liado muchísimo está con esos sprays. A un nivel Rafa, tío, lleva dos rondas que sí, que tú se da suerte todo lo que tuvieras, lo que quieras, pero está matando. Ahí le tienes, ahí le tienes, bailalo. Y sin AWP, insisto, que sí, que del lado te rehusas de prescindir de ella, pero bueno, jugando con el AK, un nivel espeluznante. ¡Rafa! ¿Pero qué ha sido eso? ¡Por favor! Pero si eso está penado, por lo menos en 40 estados. ¿Qué acaba de hacer Rafa? ¡Estaba cegado, Pedro! Que no coja más AWP, vamos. Madre mía, ¿cómo va Rafa? ¿Cómo bueno, va pues Rafa? Creo que ya tenemos MVP, Moito, O sea, mucho tiene que cambiar el partido para que el señor XF. Mira dónde está Snappy. Mira dónde está Snappy. La verdad, estaba flipando. Pero, pensaba que era un CT. Pero que se le ha colado por Gap. Aragorn que va a meterle molotov para sacarle de la zona. De Sandbox es una free kill, gracias a la información que sacaba su compañero previamente, Snappy. 4 para 3, punto de A abierto. Y mira, llevas dos rondas seguidas metiendo rusos en B. Mira. Y tienes a SHR haciendo lo que mejor sabe, disparar. Está en un DM, se ha metido en medio de todos los rivales. Y pasen y vean, haciendo la torreta. Decías tú muy tú, un Panzer. Bueno, pues este le da igual. Madre en estático mía. Movimiento. Tírense duelos conmigo, señores. Les espero con la cara descubierta. Pero además es que ha cambiado el ritmo por completo GTZ, Te han marcado como cuatro rondas un poco lentas hacia A. Y ahora que tienen armas, están jugando full deathmatch, como tú estás diciendo. Sí, luego dos rushes B, ahora sí, más para rápidas, verticales, da igual que haya rifle. Y con un Rafa que está pegando una pala, es que te quitan el hipo. Bueno, de pues loco. 6-1. Y iba a decir, compra por encima de 2.000, pero es que Linko, ¿qué ha hecho Linko, tío? Pues se ha calentado, yo creo, un poquito de más Linko, Joder, un poquito, tú. Bueno. Te compro la scout. Sin quebrar y sin nada. Claro. Bueno, Icarus que abre la lata en B. Progresa adecuadamente. Lo que no me ponen a mí en las notas cuando no chiquitín. ¡Qué buena topa de Jaepe! Yo diría que es más avanza notablemente que otra cosa, Bueno. Progresa adecuadamente se le queda corto a GTZ, que está entrando en las bombas a placer. Aunque ahora Linko se quiere hacer fuerte, no puede con Snappy. Pero irá con Urek.
Crazy con otra. Pero efectivamente, el trad del refrag es inmediato. Y si tienes a un tío que dispara como SSR, todo es más fácil. Sí. Brasil en el marcador. Manda GTZ. Team MYD, Team Make Your Dream, que vuelve Make Your Destiny, que vuelve a piquear, vuelve a comprar. Pero Moito, están yo como cuando vimos este resultado en Anubis, pausa ya, o sea, sí, ya. Y no la están pidiendo y cuidado, ¿eh? Es verdad que ahora hay un impasse y hay un cambio, Pedro, que lo llevas apuntando tú mucho tiempo y lo has dicho desde que hemos empezado este mejor de tres, y es Crazy con el AWP del lado CT. Es la esperanza, pero… Que tiene que intentar sacar el máximo partido a Jaepe y a Crazy ahora mismo el equipo de Major. Y Rafa, que ahora sabe que tiene Crazy AWP, ha hecho Slapilla él también, ¿eh? Sí, sí. A ver, el dinero no es el problema para GTZ. Ah, desde luego. Está juguetón, Rafa. Y encima Icarus Touch, un killina, en vez de en B. Lo cual lía un poquito más la ronda, si cabe. Pues para ver si van a ir, ¿eh? Se le hace la… Pues o Big Play de Jaepe o es 8-1, ¿eh? Pues bueno, Rafa que pega ya la primera flash para poder progresar. Icarus que busca el ángulo. Ya se cuelan para el punto. Mira dónde va Snappy haciendo espacios. Pues va perfecto. Big play nada. Snappy no está matando, pero Snappy está generando está tanto un daño caos tremendo, sí, y tanto espacio que le da tanta facilidad a sus compañeros que ojalá tener yo un Snappy siempre en mis partidas. Lo decíamos cuando estaba en offset, tío. Los movimientos que hacía, sobre todo en Nuke, era una pasada. Buena piña de Crazy, no es con el AWP. Ahora falla precisamente. Lico poniendo el pechito. Rafa no perdona. Dos parados, cuidado, que todavía se juega. A ver este kill de Lico con la BP9. Se queda solo SHR completamente detectado. Crazy que toca la C4. SHR que le pega la flash, le pega la bala. Va a haber tiempo, va a haber tiempo, va a haber tiempo. Y sí, la va a ganar Crazy, sin duda. El mejor del equipo de Major Destiny. Este chaval con AWP juega, ¿eh? Este chaval con AWP juega. Lo que decíamos un poco de Major Destiny, Muito. Sabemos que el trío Linko, Crazy, JP es seguridad, es lo calidad, que es nivel. Es lo que tienes ahí. Linko, sí, como IGL bastante correcto. Crazy y JP a nivel individual, dos grandes jugadores. Bueno, nos falta que cojan un poquito más de rodaje, se abre ahí Pereira y yo creo que Major Destiny puede hacer daño en este grupo, ¿eh? Sí. El problema es que hoy pues están enfrentándose a un rival que individualmente está bastante por encima. Vamos, sí, a ver, ¿eh? Porque de todas formas estoy diciendo esto y todavía queda mucho partido por delante. Y Linko que está reaccionando muy bien ahora sí a lo que propone el conjunto de GTZ. Buena kill también de Seabra. La ronda es 5 para 3 y esto no lo puedes perder bajo ningún concepto, Moito. No, desde luego que no. Uy, menuda voz que se me ha quedado. Pero Moito, la cazalla bien, ¿no? Sí, sí, sí. Ojo, la cazalla. Y bueno, Jaime, ¿qué te han dado ahí en la máquina hoy, tío? Yo qué sé, Pedro, tío. Joder, yo qué sé, me ha vuelto a dar otra vez descafeinado. El de mango este que te sentó tan mal. Era el té, descafeinado. Era descafeinado, sí, descafeinado de máquina. Bueno, Jaime sí que no está descafeinado. Pedro, da igual cuando lo veas, da igual cuando lo digas, da igual cuando lo expectes. Jaime va volando, tío. Rafa, que se queda 7. Si guarda la VP, nada, no va a poder. Además, está el experto en quitar la VP, es que es Pereira, Ahí va, Pereira. ¡Vamos, bicho! Haz lo tuyo, Pereira. ¡Pereira! ¡Que no te quites el trabajo, Pereira! Mira cómo corre Rafa. ¡Ay! ¡Se han matado entre ellos! ¡Linko, Linko, Linko! ¡Qué planta! ¡Qué planta! ¡Que tiene la C4! ¡Cuidado! Vale, pero tampoco le hace falta GTZ, ¿no? Ya bueno, pero ya te ha troleado, tío. Te saco bueno, plan. Sí, sí le hace falta, que no me estaba fijando, pero 301, 600, sí, le hace falta, sí le hace falta, que no tiene cuidado, dinero, Moito. Cuidado, que se ha quemado encima con el tic del molo. Vale. Sabe que hay un jugador, le está viendo la puntita del AKA. Vértigo, ¡ay! ¡Qué pena! Vértigo, se le giró. Tampoco es el mapa Vértigo para andar haciendo triquiñuelas, porque no hay mucho espacio, ¿eh? O sea, no, desde luego. Lo de no. Corro para un lado, corro para el otro, aquí te funciona poco. Aunque bueno, está escuchando rotaciones. Cuidado, Rafa. Vamos, Rafa. Cuidado, Rafa. Pues mira, Linko se la pega y espérate. Que de momento está vendiendo muy cara su piel. Ay, que le va a encontrar por… Crazy, no te columpies, Crazy. Le van a encontrar por arriba, ese Abra. Ronda que va a ser para el equipo de GTZ y no sé si ha muerto encima fuera de tiempo, Rafa. Diría que no, pero no lo sé, entonces me callo. A ver, por los 6.100 pavos que tiene, no vamos a sacar, ¿no? Eso. Pero… Pausa de GTZ. Pues mira, la pausa no llegaba por parte de Major Destiny, pero sí llega por parte de GTZ. No sé, algo habrá detectado, supongo, para pedir esta pausa, porque yo, de momento, la verdad es que les estaba viendo bastante bien, ¿no? A lo mejor yo creo que el cambio de velocidad en esta ronda no les ha funcionado. La primera que mete el rival, ¿sabes? Puede ir un poco por ahí. Sí, igual ha detectado algún patrón en la defensa también, ¿no? Bueno, vamos a ver qué plantea GTZ de cara a la ronda número 11. Esta número 10 que estamos viendo repetida ahora mismo se la acaba llevando el conjunto de Major Destiny. Y además evitaban que el señor Rafa guardara su AWP.
A ver, 3, 2, 1. ¡Uf! Le mata entre el 1 y el 0. Súper apretado. Sí, ahí al palo, ¿eh? Sí, no me he fijado en la replay. En cuánto dinero tenía, no sé si se puede ver tampoco, Rafa. Bueno, da igual. En cualquier caso. Compró BP, así que sí, no hay drama. Tenía 6.000 pavos, así que le ha dado un poco igual. Igual a sus compañeros no tanto, ¿no? Porque si hubiera guardado. Tenía un drop ahí. Seguramente, reca. Efectivamente, hubiera dropeado para Aragorn o para Snappy, que los pobres van a jugar. Pues bueno, eso. No, Snappy va a pillar en la cadena, eso lo entiendo. Ah, ¿no? Pues mira, Snappy entonces es un privilegiado. Es Aragorn, el que. Ya hemos visto sacrificado en más de una ocasión, ¿eh? Sí. Hace un par de rondas, bueno, hace 4 o 5 con Nadigal, ahora con Attack 9. Te iba a comentar, yo creo que también hay que entender. Que tal y como están jugando y el mapa en el que están, es una low buy, evidentemente, no van a tener de todo. Ya, pero se juega. Pero se juega bastante bien, sí, ¿eh? Sí, sí, de hecho, Icarus te puede hacer espacios, Snappy anclar ángulos junto con SHR, Rafa lo mismo con el AWP, Aragorn con la tech es peligrosísimo. Cuidado. Se hacen largas las pausas de Faceit, ¿eh? Sí, 2 minutos a lo mejor es mucho. Está Crazy ya desesperado, diciendo, mira, estoy jugando a triangular aquí. Yo te digo, ¿eh? Entre las manchas del suelo. Qué barbaridad. Es como cuando te aburrías estudiando, Pedro, y mirabas ahí las manchas del gotelé, a ver qué te decían. Y contabas azulejos lo que fuera menos estudiar, ¿no? Literal. Bueno, pues Crazy, que ya ha triangulado. Ahora me falta pegar alguna hermosa palita en esta undécima ronda guiada a comienzo. Uh-huh. Y en la que, evidentemente, Major Destiny pues tiene especial interés para terminar de engancharse a la pelea por este vértigo. Y por qué no soñar con forzar el Decider, con soñar con marcharnos a ese mapa de infierno. A mí me gustaría verlo, la verdad. A mí también. Además, entre dos equipos portugueses. Y con un nivel tan parejo puede estar muy bonito, ¿eh? Bueno, Linko que quiere ir hacia la posi de Brolan. A ver, Aragorn, que se va a encontrar el jugador en el palé. No lo ha visto. Tiene una muy buena opción en medio de sorprender. Fíjate dónde está jugando Crazy con el AWP. Todavía no lo han sacado los chicos de GTZ. ¡Ay! Ha quitado el ángulo en el último momento. Falla un disparo. Se le cura para la bomba de B. Es un split medio B. ¡Cuidado! Tiene que defenderse. Tanto JP como se abra. Se abra con el primero. Se abra también con el segundo. Y aparece JP para sumar la tercera. Crazy no tuvo buen timing, pero sus compañeros han brillado. La C4 que la lleva el propio SHR y quiere buscar un kill antes de plantar. Es súper complicado, Linko, que le mata como el Valorant saltando con la MP9. Es que Rafa estaba lejísimos. Y Rafa estaba intentando acabar con Crazy. Lo tiene muy complicado el upper del equipo de GTZ para darle la vuelta a la ronda. Cuidado con Major Destiny, Muito. Cuidado que empiezan a sumar desde el 7-1. Hemos pasado ya a un 7-4 prácticamente. Esto debería ser kill. Ahí está. Y tanto. Linko ejecuta headshot y al suelo. Pues eso, del 7-1 al 7-4, racha de 3 de Major Destiny. La pausa de GTZ que no fructifica. La economía que no da para más, así que es probablemente un 7-5. Cuidado, cuidado. Desde luego que se le complica. Ronda de Tex, la que va a plantear el equipo de GTZ, apretando un poquito. Bueno, ojo que esta se le da bien a GTZ. Y espérate, que van para medio, pero que van para medio sin Lurker y a Graperro. Crazy que pega la primera de las balas, pero se queda 21, no puede repiquear, va a intentar el kill. Qué bien, Crazy defendiéndose. Qué bien, Crazy, que dos balitas y pega una tercera también, ¿por qué no? Lo ha hecho fantásticamente bien el upper de Major Destiny. Ya sabemos, tremendo talento del chaval. Solo queda SHR, que ya ha sumado dos. Lo de SHR no tiene ningún tipo de sentido. Espérate. Este chaval no conoce. Espérate, que todavía te la lía, ¿eh? Bueno, por lo menos te saca el plan que, dadas las circunstancias, te puede venir francamente bien. Hombre, una ronda de Tex en la que has apurado a 1500. Y que no se columpie nadie, bueno, no lo va a hacer. Pereira que consigue ganar el duelo. La quinta de Major Destiny que sube el marcador con un gran Crazy. Guardan tres armas, el AWP del propio Crazy, dos Kalashnikovs, sonríe Major Destiny. Sí, desde luego que sí, ya no llueve tanto en su lado. Vale, lo de Crazy es un desfase, ¿eh? Cuando ha cogido AWP, cómo ha cambiado, ¿eh? Cómo ha cambiado la película. Es un jugadorazo, tío. Tiene muy mal timing en la ronda 11. Me está faltando un poco de Aragorn en el equipo de GTZ, tío. Fíjate, lo bien que le hemos visto en el Anubis y ahora está un poquito. Pasa que en Anubis yo creo que también es que empezó muy bien en el CT. Hostia, jugando desde atrás. El trabajo que hice en la bomba de A fue tremendo también. Sí, sí, ¿no? Jugando al retake, haciendo que no ganen el último espacio para la rotación de sus compañeros. Me ha gustado bastante lo que he visto de Aragorn en el mapa de Anubis. Bueno, pues a ver GTZ, porque está empezando a ver ya muy cerquita en el retrovisor a Major Destiny. Sí. Y bueno, de lo que podía haber sido una primera mitad con un resultado muy, muy favorable, muy holgado,
se está convirtiendo en un vertigo casi default, ¿no? Casi estándar, vamos. Sí, sí, ronda 7 del CT se puede jugar perfectamente. Y te puede llegar a meter incluso un 8-7, que para mí ahora mismo es casi canónico en este mapa, ¿eh? Es verdad, es lo que tú dices, Pedro. Este mapa es muy 55-45, no hay mucho más. Pero bueno, Pereira, que le van a hacer un doble pick. Se lleva el primero, quería defenderse con el transfer. No podía con Aragón. ¡Y Rafa se los picha! ¡Ay! No, Crazy, muy bueno, Crazy, perdón, es verdad. Es Crazy. Rafa. Rafa está del otro lado, recibiendo balitas de Crazy, medicina del chaval. Te digo yo que este niño tiene un nivel muy loco, ¿eh? Como su nombre indica, haciendo en honor a su nick. ¿Está Crazy? Sí, sí. Pues, sinceramente, Portugal está necesitado de un heredero de la corona de Fox, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Tú has estado durante una época muy buena. No digo yo que Renato esté ni mucho menos para colgar el ratón, pero… No. Le han faltado VPs durante mucho tiempo a Portugal y Crazy tiene madera, tiene mimbres, ¿eh? Sí, señor. Se le ve cómodo con el rifle francotirador. Bueno, vamos a por la penúltima ronda de esta primera mitad. Humo de Brolan, que Rafa perfectamente spotea el cañón de Linko y se lo lleva. ¿Qué está haciendo Rafa? Es otro rollo. Snappy, que progresa. Consigue acabar con Pereira y es un 5-3. A ver, Crazy. Está completamente rodeado. Le termina pillando Rafa de lado. Acaba con él, con la Galil. Está solísimo, Sí, es que no le quedaba otra. Se abre, que espera el movimiento por parte de SHR. Muy listo, inteligente. Acaba con la vida del jugador del equipo contrario. Pues no se vas a guardar porque es la 14, Muito. Si no, ya te digo yo que Guaidini se acercaba, ¿eh? Bueno, espérate. Bueno, sí, Linko tiene para comprarse. Vale. Ir 100%, vamos. Bueno. Y mira que yo soy Amarrategui, ya lo sabes. Pedro. ¿Qué te voy a contar? Mira el radar. Ya, pues a mí me parece un error garrafal. No, que sí que van. Que tenías razón. ¡Ay, qué baliza! ¡Qué bien Jaepe con Ícaros, bueno, Bueno. Cuando parecía que Jaepe estaba muerto… Todavía saca el duelo adelante, 2-2. Rafa que falla la primera, la utilidad que parece bastante buena. Está alejando a los jugadores de GTZ para que progresen de punto los de Make Your Dream. Jaepe que pega la bala. Y Rafa que le va a encontrar en el humo. Tiro de AVP. Empezaba la ronda con la Gali. Lo que acaba de hacer Rafa, el vértigo de Rafa, Muito. Tenemos que hablar del vértigo de Rafa. Sí, sí, un vértigo de altura. Joder. Está jugando a las mil maravillas el Auper. Portugués, vamos a por la ronda número 15, 6-8. El resultado, bueno, bastante bueno para los dos equipos. Hombre, creo después que... del 7-1 de GTZ, sí, yo creo que el Major Destiny tiene que estar contentos, ¿eh? Desde luego, no pueden todavía perder en la cara el partido. Y como tú dices, Pedro, ojalá ver ese mapa de infierno de estos dos equipos. Pero bueno, Snappy se la juega al más puro estilo Nafani, saltándose humos. Cuidado que el timing puede ser bueno. Mientras tanto, Jaepe haciendo lo suyo. Me acaba con Ícarus. Pues ojo, ¿eh? Porque la ventaja. Cuidado con Snappy. Qué listo es, tío. Se vuela hasta la cocina. Qué listo es. Linko, pero también está rápido Aragorn. 3-3. Y enano, no hay nadie. Bueno, sí, había alguien. Pero qué rápido lo ha borrado Aragorn. SHR no está teniendo nada de impacto, tío, desde el lurqueo, ¿eh? Desde esa ronda que se hizo los tres jugando en medio. Que no es un jugador para lurquear, SHR. No, debería ir en el grupo para pegar las balas. Pero sí, claro, tío. Es que es complicado, ¿no? En algún momento alguno tendrá que tomar esa decisión. Es Ícarus y Snappy, que son dos jugadores que pueden lurkear perfectamente. Snappy es mejor que vaya también el primero haciendo eso. Que bueno, pues yo que pondría vaya Aragón. Ícarus a quedar, tío. Ícarus está haciendo la presión en medio. Yo pondría Aragón. Pero bueno, se abra que pone el 1-1. Cuidado, que la ronda parecía mucho mejor de lo que es. De hecho, no hay info de que se abra está tocado, porque Rafa va a buscarle con el rifle francotirador. Bueno, también porque quizás está más cómodo, ¿no? Uf, que sí está cómodo. Vaya primera mitad de Rafa. 20 pepos, 9 para GTZ. Más 3. Nos vamos al descanso.
Bueno, pues se reanuda el encuentro un poquito del 7-1. Hemos pasado al 9-6. Muy buena reacción por parte de Major Destiny. Quizá les ha vuelto a pasar un poco como la Anubis, que han entrado fríos. ¿Quién los ha? Pero ahora, desde luego, están prácticamente obligados a anotar la ronda de pistolas y hacer un terra fantástico para que podamos llegar a ese infierno. De lo contrario, GTZ se va a llevar esto por 2-0. ¿Acabas de ver lo que acaban de hacer los jugadores del equipo de GTZ? ¡Ay, que se ha caído ese HR de la escalera y Crazy lo ha escuchado! Bueno, vaya bala de Crazy también. Les habían puseado toda la zona de medio perfectamente. Sí, sí. Es que era una procesión, ¿eh? Y en lo más fácil, te caes. Pues unlucky. Pues para ver. El equipo de Major Destiny. Y en vez solo está el Icarus, pero bueno, vaya palas ha pegado, bueno, por favor. Espérate, espérate, que repiquea. Llega la utilidad por parte de sus compañeros. Bueno, aquí la caza aquí Crazy con la pistola. Quiere sacar otro kill más. Se saltan los humos. Es una auténtica locura lo que estamos viendo en servers. Buena baja de Linko. Que te da un poco más de tranquilidad. Rafa, que se ha quedado tocadísimo, intentando que no le coman los jugadores del equipo rival. Se ha escondido dentro de los humos. Les ha dejado pasar. ¡Oy! Y han dejado a Linko a 4 de vida. Se va por la bomba de A. ¡Qué poquito le ha faltado! Pues 2-3 y de milagro, pero bueno, ahora sí. Consigue el Aquil Aragorn, 2-2 y están 3 jugadores a toque, casi muy todo. Se saltan el humo. Se saltan el humo. Y ha pegado una bala tremenda. ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué ronda de Aragorn! Las pistolas más random que he visto en toda la Masters en este mejor de 3. Bueno, a ver, muy todo. Que es que eso mismo lo has dicho en el Anubis, ¿eh? Por eso, en todo el mejor de 3. Ah, vale. Claro, o sea, estoy sumando. Sí, Anubis sí, sí, más sí. Vértigo, tío. Sí, es que digo, a ver, ¿con cuántos quedamos? Porque es que esto ha sido. Chaval, qué locura de rondas de pipas. Y lo peor para Major Destiny es que se la ha llevado GTZ, ¿no? Lo bueno es que has plantado, tío. Sí, hay que buscar el lado positivo, pero ha habido varios momentos en los que parecía que tenía la ronda de tu mano y. Sí, pintaba bastante más sencillo de lo que ha terminado. La doble de Icarus en B, top tier también, ¿eh? Ya te digo, cómo ha defendido el punto de B antes de morir. Rafa, que se espera movimiento. ¿Qué hace con AVP en ronda 2? Pues claro, como Aragorn se ha hecho un 4K, tenía dinero para dropearle. ¿Has hecho 3? Se ha hecho 3, creo, ¿no? ¿No se ha hecho 4? No, se ha hecho 2 Icarus, se ha hecho 3. Muy bien, Snappy, jugando desde los sacos. Vamos a ver, ¿qué cojones tiene que ir flipando, tío? Pues nada, pues se han hecho ahí magia. Y ha sacado una WP. ¡Ah, tío! Pues… ¡Magia! Pues la liada es tremenda, madre mía. Snappy con la fama limpia, 2, tío, contra Icarus la que cierra y efectivamente, esto sí que es… Un jarro de agua fría. Problemático para Major Destiny. Y efectivamente, Muito, en el aspecto psicológico te tiene que dejar un poquito de aquella manera, ¿eh? Esto es como la peña que se mete en las bañeras esas de hielo. Joder. ¿Sabes la que te digo, no? Sí, es igual. Hombre, para recuperarte después de un esfuerzo físico, dice que es muy bueno. Como llevo sin hacer ejercicio físico de educación física. Por eso te he dicho, dicen que. No me vas a oír decir. Eso lo hago yo todos los días, Muito. Ay, Dios mío. Los que van a necesitar la duchita de agua fría para recuperar después del ejercicio, de mover el ratón clicando cabezas, van a ser los chicos de GTZ. Yo normalmente, después de pegarme las 3 horas de jiu-jitsu brasileño y la hora y media de cardio, me meto a la bañera con hielo. No te jode. Iba a soltar una pera. Así estoy yo de fit. Serás desgraciado. Ay, Dios mío. Pues sí. Lo de la última oportunidad igual suena un poco drástico, pero ¡la chance! ¿No? Rafa se la juega muchísimo. Es HR que tiene un ángulo muy raro. De hecho, sorprende a Linko. Y casi se lleva Jaepe. Madre tú. Mía. ¿Y por qué es Jaepe, Muito? Porque Jaepe es otro. Es otro y se muere. Es otro y se muere. Se cae y lo saben hasta en China. 4-4. Icarus, que salta con la MP9 para buscar un poquito de información. ¡Jaepe, Jaepe! ¡Qué buen disparo de Snappy al humo para distraer, tío! No te das cuenta del detalle. Bien, Pereira, que aprovecha para ganar metros. Mete la litrona para que no haya una rotación. Quieren dejar a Snappy completamente aislado. Y Pereira saca la muy doble. Muy buena ronda, Pereira. Muy buena ronda, Pereira. Se abra. ¿A qué espera para preguntar, hijo? Que tiene un molotov, creo. Sí, pero hay más. Pero que no. Cuidado, que no hay nadie mirando ahora la entrada por. No hay nadie mirándolo, ¿no? No. Cuidado. No, porque Pereira se de excursión, ¿no? No, de hecho es Crazy. Pereira está jugando en el servidor. Ah, pues no van a ir ni Aragorn ni Rafa. Bueno, pues ya estaría. Hay dinero para recomprar ¿Hay la siguiente. Dinero, sí. Sí, sí. Bueno, pues decía yo lo de que no me quería poner tampoco melodramático, pero sí que podía ser la última oportunidad de Major Destiny. MOD que aprovecha con un gran Pereira para colarse la bomba de D. Qué importante también el duelo que le ha ganado Jaepe en medio a SHR, porque es que te podía haber destrozado la ronda del solo, ¿eh? Sí, desde luego. Y me ha gustado luego lo que comentábamos. El baiteito de Icarus. ¿No? Sí, ese ha sido muy bueno, pero digo Pereira, la secuencia de utilidad duelo. ¿Cómo han conseguido aislar a Snappy y a sus compañeros para buscarle el 2-1? Ya.
Vale, bueno, pues más 5 GTZ. Que con las dos armas que guardaba y el dinero que tenía, va a tener un full buy absolutamente perfecto para intentar sumar la 13ª, la 12 más 1. 5 AKs y full utilidad también para Major Destiny, para NYD. No hay excusas en esta ronda 29, no. En la ronda 20, perdón, en la que se decide prácticamente todo, ¿no? Prácticamente, como tú bien apuntas, porque no hay casi dinero en ninguno de los dos equipos. Deja algo más a Aragón y Rafa, que fueron los que guardaron. Sí, para Major Destiny sería casi ponerte con 9, 10 sí. Ronditas. Ojo, Snappy, la pilla rebotada. Uf, casi acierta a los jugadores del boost. Sería casi embolsarse el partido. Se dejando a Icarus muy solo. Parece que está muy cerca, pero a la vez muy lejos, ¿eh? Es muy complicado defenderse ahora en la posición de Icarus. Y más si Nico te pega esa bala, van a entrar al punto de B. Buena ejecución por parte de Major Destiny. Pues yo creo que GTZ igual no va, ¿no? Bueno, a ver si sacas un kill, ¿no? A través de un humo, sorprendiendo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Le ha salido mal! ¡Ay, ay, 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 ay! Se cuelan los jugadores del equipo de GTZ en el punto. Es 3-2. Creo que es la primera vez que beso en mi vida. Muy sí, que te estoy diciendo que yo estoy viendo cosas aquí muy raras. Muy raras, tío. Jaepe con Rafa le enseña la puntita a hacer un cambio de armas y eso lo que propina es que Jaepe consiga el kill. Mientras tanto, SHR saca otra con la WP. Buen trade, uno para uno. Aragón, que sabe que tiene el jugador del lado derecho. Jaepe, que sabe dónde está Aragón. Va a buscar el 4K. 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 KK. Jaepe, que se vuelve a echar al equipo a la espalda. La octava de Make Your Destiny. Madre mía, picante Jaepe como jalapeño. Madre, qué balas está pegando, ¿eh? Qué jugador haces Jaepe, tío. Está siendo un auténtico caos. ¿Esto, mira. ¿Esto qué es? Pues que Crazy no vería a lo mejor porque estaba todavía dentro del humo y se ha disipado. No sé, tío, es la primera vez que veo que un busteo permite a un jugador ver al otro. Sí, tío. O sea, y encima, dentro de los humos, ¿sabes? O sea, que es surrealista, surrealista, chaval. Chaval. Y evidentemente, la economía. Que no le dejó otra opción al equipo de GTZ que forzar. Y Aragón, que era un único rifle, junto con Snappy, ya se ha quedado a 42 de vida. Bueno, y bastante decente la forzada. Yo pensaba que tenía menos dinero todavía GTZ, ¿eh? También te digo, ha salido la ronda porque Jaepe se ha hecho una play individual. No, no. Que asusta. A ver. Madre mía, cómo va el bicho. Este chaval va en motoreta. Señor. Mamma mía. Ya llueva, 9 o truene. Nieve. Bien, Jaepe. Y encima sin recibir un punto de daño. A tapitas, cae Crazy, buen reflejo de se abra. Se queda Rafa muy tocado. ¡Aragón! ¿Pero qué haces, muchacho? Pues nada, se acaba quemando en el molo de Crazy, que desde la tumba saca la kill y Rafa a guardar a 11 puntos de vida. Pues prácticamente rezando lo que sepas. Voy a guardar. ¡Oh! Le pega el Nexo y Jaepe se lo lleva. ¡Qué mala suerte, Rafa! ¡Qué rondón, qué vieja, Jaepe! Bueno, qué rondón, qué best of three. ¿Qué nivel? Si es que tampoco... Una pausita de GTZ vendría bien, ¿eh? Que están muy acelerados, están entrando mucho en caos. Sí, y además con la economía de aquella manera. Los comps no tienen que ser muy claros, porque aquí hay gente que pide cambios de armas cuando no tocan, sin tener controladas las zonas. Esa ha sido tremenda, ¿eh? La tapa que ha pegado Jaepe. Claro, le han dado una friquila ahí a Rafa. Pero no es culpa de Rafa, porque Rafa estaba con el AVP. O sea, la culpa es de HHR, que es la que se la ha pedido. Claro, o sea. Bueno. Me da igual de quién haya sido. Lo que no puedes hacer es pedir un cambio de arma ni cambiarla. Bendita idea, pedirle a tu AWP. Es mía la AWP y viene el ángulo que estoy y te digo, no estoy de la AWP. Claro, por eso. Bueno, se van a bustear. Intenta sorprender. Entonces Aragón, el que busca prácticamente a Mele con la 5-7, que da el primer kill. Cuidado, que a Linko le rodean las USPs y sacan la baja. Bueno, Rafa, bueno, que recupera el Kalashnikov. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Que se lía el taco! Menos mal que Jaepe consigue la kill. Queda Jaepe Crazy, Pedro. Sí, en estos dos se confía, pero… Y encima Crazy está con AVP. Pero cuidado, que le están comiendo, que le están comiendo. ¡A quemar ropa se HR pega la balita! Sé que la solo Jaepe, que está completamente rodeado. ¡No! ¡La que no toca! Pues igual no hay pausa, Moito. Porque si metes estas rondas, estás dejando prácticamente a Major Destiny en el lower bracket. Ay, 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 ay. Qué auténtica locura de ronda otra vez. Súper agresivos en rampa. Una kill cada uno, ¿eh? Sí, un súper agresivos en rampa, rotando rapidísimo para B, generando muchísimos problemas al equipo de Major Destiny, que van a poder comprar, pero cuidado, ¿eh? Que no tienen todavía toda utilidad. De hecho, algún jugador tendrá que jugar con Galil o con Magten. Bueno, cuidado, que no te lleves el rever económico en el primer momento. Pues lo que parecía que tenía que ser una pausa de GTZ para reconducir… Puede ser de Major Destiny, ¿eh? No te iba a decir. A lo mejor es la sentencia de Major Destiny. Bueno, ¿dónde va el Snappy? El mapa una ronda, madre. ¡Sin flash ni nada, tío! ¡Que tiene ventaja el terro! Y se queda sin balas. Espérate. No, pero tiene la vieja confiable, Pedro.
Qué barbaridad, Snappy, tío. Está jugando un deathmatch, hermano. Sí, cuando se pone a hacer estas cosas, ya, ¿qué haces? Está jugando un deathmatch. O sea, esto es literalmente chocar contra el rival todo el rato, ¿eh? Ha vuelto el GTZ más ambicioso y más confiado, ¿eh? Juego súper vertical, del CT, del terro. Da igual que tengas armas, que no tengas. A ver, Pereira no puede con ese HR. Prevalece el Bulldog de nuevo. ¿Cómo está Jaep? ¡Mama! Bien, Icarus, que aguantaba. ¡Jaep de mi vida y de mi corazón! Aguantaba. Sabe dónde tira el último jugador. Viene la flash, es perfecta. Qué bien, Aragorn. Buena flash. Menos mal, te digo esta. Me gusta mucho cómo está balanceado GTZ porque Aragorn y Icarus son los que traen la calma. Sí. Porque Rafa, SHR y Snappy están para que les encierren. Rafa no es tanto así, yo creo, ¿eh? Yo creo que ha sido hoy porque hoy el vértigo le está saliendo, lo que tú decías antes, muy todo. Mete un gol con el culo, si hace falta. Sí, literal. O sea, está en la zona… Que se ha soltado un spray, la tapa… Está de dulce. Está de dulce y lo ha aprovechado, ha hecho bien. O sea, es que no se le puede reprochar nada. Pero yo creo que Rafa habitualmente no es tan así. Joder, qué control de spray de Icarus. Es el recuerdo que tengo yo, que puedo estar muy equivocado, ¿eh? Qué control de spray de Icarus para llevarse la kill. Bueno, pues cuidado, ¿eh? Porque a Major Destiny se le escapa el partido, muy tonto. Sí, porque además es lo que estábamos hablando. Ahora han forzado, porque si no ya lo han visto muy complicado. Buena aquí la que saca Crazy, pero Snappy consigue el trade. ¡Oye, Snappy! Jaepe, ¡se han puesto las botas y la Jaepe dependencia, muy tonto! 23 bajas el Jaepe sistema, otra vez con 100 de ADR. ¡Qué bestia, qué animal! ¡Qué jugadorazo, por favor! Le están ganando la espalda. Cuidado que tiene los jugadores por el otro lado. Le defiende Gap muy bien, Rafa, con el AWP. ¡Va! ¡Loco! ¿Dónde vas, Jaepe? Y espérate, que como detecte que no hay nadie por Z, se puede ir. No, va a meterle molotov. No. Acierta, ¿eh? Acierta. Acierta de pleno, Jaepe. Este chaval va volando, pero no tiene. Se ha dejado la C4. Tío, qué putada. Pensaba que le había se ha pillado. Dejado, yo también. Se ha dejado la C4, no me lo puedo creer. Creo. Qué alaki. ¿Dónde vas, amigo? ¿Dónde vas? Y ya. ¡Qué pena, Jaepe, amigo! Bueno, a ver, todavía tiene opciones. Hay 40 segundos. A ver, lo tenía que intentar, ¿no? Muy sí, hombre, no te queda otra, tío. Ya que has forzado en esta, vas a por todo. El todo por el todo. 20 segundos, tienes que correr, Jaepe. Ya tienes que soltar el shift. Pues que sabe que los tiene al lado, no puede soltar el shift ahora. ¡Buah, qué tapa, por favor! La gana, ¿eh? Al final es que estaba tocado, Pereira había hecho daño. La fase es buena, 15 segundos a plantar el molo. Y al otro lado, al otro lado. Sí, sí, claro, sí. Claro, sí. Claro, perfecto. Claro. 10, 9, sobra tiempo. SHR, cuidado, duelo de titanes. La fuerza imparable contra el objeto inamovible. SHR que le acaba encontrando en el humo, no sé ni por qué ni cómo. Pero GTZ tiene 6 puntos de partido. Bueno, pues la fuerza imparable ha sido increíble, tío. Madre mía, cómo han rusado esta ronda, ¿eh? O sea, lo de Snappy aquí. Snappy. Lo de Snappy aquí en Gap. Snappy hace un poquito lo que era. Ya, tío, estoy flipando, ¿eh? De verdad que estoy sin palabras viendo el CT y el cerro de GTZ, ¿eh? Buen nivel de GTZ hoy. Sí, tío, sí. Pensaba que iba a ser un partido más complicado. Fíjate para ellos. Fíjate que decía que por ti me parece el segundo equipo que va a pasar con Raiders en este grupo. Y a lo mejor me la envaino, Pedro. Va a haber rival, ¿no? Va a haber rival. A lo mejor me la envaino. Bueno, ya veremos. Queda mucha Masters todavía, bonito. Incluso te diría que nos puede quedar mucho vértigo. Va a depender de Major Destiny, que consigue esa primera kill, pero Rafa está rapidísimo y encima acaba con Jaepe. Muy Jaepe. Pero es que mira, me parece furia, tío. Se muere un jugador y lo que hacen en vez de jugar atrás reestructurando la defensa es aprovechar el espacio del muerto. Pues o sea, yo lo del muerto al hoyo y el vivo al bollo me mola, pero hasta cierto punto. SHR ganan hacia ruidito, se lleva a Pereira y encima se queda con la C4. ¡Ay, SHR, la que han liado, amigo! Detallito del chaval este de 15 años, que es el nuevo Monesi, Pedro. Otro Ruski por ahí. Es como se baja así de la zona de vértigo de la escalera. El nuevo Monesi ya lo veremos, Sí, tiene pinta, Ya, ya, pero Monesi solo hay uno. Ya veremos, ya veremos. Nada, me refiero a tipo niño maravilla. Sí, que tiene meteoras, que tiene talento. Pues, sí, sí. Pero Monesi, la llegada que ha tenido el tier 1, cuidado. Pero, desde luego, vamos a ver Crazy lo que puede hacer aquí. Joder, qué ruido, ¿eh? Bueno, Crazy está ahora mismo en una situación prácticamente insalvable. Y estamos pues a puntito de ver cómo GTZ consigue la primera victoria en esta temporada. Y seguramente otra vez convirtiéndose. Ahí está, en el rival de Movistar Raiders. Balita de SHR, 16-9, GTZ 2-0.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Hasta aquí ha dado de sí el Best of Three entre GTZ y Make Your Destiny. Los chicos de NYD que han peleado hasta las últimas consecuencias, pero que hoy pues han sucumbido ante un equipo a priori mejor, ¿no? Muy todo, lo decíamos, sobre el papel tienen esa pequeña ventaja, ese pequeño margen, les dábamos el beneficio de la duda por nombre, por trayectoria, etcétera, etcétera. Y la verdad que lo han demostrado en el servidor, ¿no? Han respaldado esa a priori superioridad sobre el papel con grandes individualidades. Destacar quizá la de Rafa por encima del resto, pero sí. Muy bien SHR, muy bien Snappy, Icarus. Con trabajos un poquito menos vistosos, pero también muy efectivo, en líneas generales un gran conjunto de GTZ, ¿no? Sí, al final lo que hemos visto, y lo comentábamos también fuera de cámaras, Pedro, que cuando GTZ quiere, aprieta y pasa por encima del rival. Lo hemos visto, ha habido dos arreones muy fuertes en los que Snappy ha empezado a pusear como un loco y ya no es todas las kills que te estaba sacando, que las estaba sacando, sino el espacio que hacía para que trabajaran jugadores del perfil de Aragorn, de Rafa, del propio SHR. Sí, a Aragorn no le he mencionado, pero también ha estado muy, muy correcto. Sí. O sea... Y mira, tenemos aquí el MVP a Rafa, que es que se ha hecho un partidazo, bueno, tanto en el Anubis como en el mapa de Vértigo. Sobre todo en Vértigo. Es verdad que el Anubis se ha hecho el 4K, es el final que decíamos… Ah, ha acabado por encima 20, de SHR. Sí, sí, acaba con 20 muchas al final. Sí. Quizá con menos ADR, pero con unos números tremendos. Y luego es que el Vértigo se lo ha smurfeado. O sea, el terror que ha hecho Rafa en el Vértigo, además con rifles, pegando unas con tapas… Todo. Bueno, unas locuras. Creo que le tenemos por aquí, no sé si podemos hablar ya con él. Buenas tardes, Rafa. Hola, hola. ¿Qué tal estás, amigo? Sí, señor. Alto y claro. Muy bien. Primero, enhorabuena. Vaya partidazo. Y segundo, ¿os esperabais lo del pick de Anubis? Porque habéis jugado a un nivel espectacular, ¿no? Nosotros no esperábamos el pick de Anubis por parte del Make Your Destiny. Nosotros pensábamos que íbamos a jugar Nuke, pero ellos han piqueado a Anubis y es un buen mapa para nosotros. Y tan bueno, o sea, y tan bueno. Sí, sí. Les habéis ganado fácil. De los mejores CTs que he visto en Anubis en mucho tiempo, la verdad. Te felicito, Rafa. Muy bien jugado, amigo. Sí, señor. Gracias, gracias. Te quería hacer una pregunta a Rafa un poco en cuanto al tema del peso de IGL dentro de tu equipo. Claro, porque tienes a un jugador como Snappy, a otro jugador tan vocal como Icarus. ¿Quién es el que está teniendo las labores ahora mismo de in-game leader dentro del equipo? Snappy. Es el IGL del equipo, sí, sí. Ya lo fue la temporada pasada, ¿no? Sí. O sea, no ha habido cambios en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Otra cosa, el momento de caos, ¿cómo sois capaces de mantener una buena comunicación? Porque es que ha habido momentos en el Vértigo que es que estabais puseando el mapa entero. Cuando le ha pedido la VP a SHR. Sí, sí. Y las hayas tirado y te has matado. ¿Eso cómo lo estáis llevando? No, sí, nuestra comunicación por veces es muy buena y por otras veces es... pésima. Y en esos momentos es un caos rogar. No sabemos y solo rogamos. Y después tenemos esa SHR que corre y mata a dos, tres tíos. Y, literal. Y es eso. Literal, sí, además. Sí, sí. Es así. Sí. Bueno, próximo rival Movistar Raider, Rafa. ¿Cómo lo ves? ¿Creéis que tenéis posibilidades contra los jinetes? Creo que tenemos posibilidades, pero nosotros sabemos que va a ser un partido muy difícil. Ellos están en una... buena fase, creo que va a ser un partido difícil, pero creo que podemos hacer algo. Sí, señor. Y la pregunta olvidada, no te quitamos más tiempo. CS2, ¿has tenido oportunidad de probarlo? ¿Qué has visto? No, me han dado. ¿No te han dado? Madre mía, no. Tenemos que hablar con Valve, tío. Tenemos los mejores aupers de la península, y no Martínez, Rafa, y no hay betas. ¿Esto qué coño? Desde 8.000 horas y no tengo. Esto es una vergüenza, hombre. Pero bueno, igualmente, Rafa, lo que has visto del juego por streams, lo que has podido ver por ahí, imágenes y demás, ¿qué te está pareciendo? Me parece bien. Me ha gustado el juego. Creo que ha sido un buen update. El tema de los humos no me ha gustado mucho, pero creo que va a cambiar un poco la meta, pero me parece guapo. Bien, tiene buena pinta. Estoy contigo, Rafa. Muy bien. Sí. Pues nada, muchísimas gracias. De nuevo, enhorabuena, tío. Dale la enhorabuena también a los compañeros y un abrazo muy fuerte. Vale, vale. Gracias, un abrazo. Gracias, Rafa. Pues ahí estaba el tío. Vaya partidazo que se ha hecho. Vaya números. Yo sobre todo, insisto, porque de CT con AVP sabemos lo que es Rafa. No, pero es que ha sido hoy el terror de Vértigo. El terror de Vértigo me ha parecido una cosa absolutamente... Es que ha habido un momento, Pedro, que lo estábamos comentando. Daba igual si estaba ciego, si le quedaban balas, si le abrían dos, si estaba... mataba a todo el mundo.
Totalmente. O sea, mataba a todo el mundo Totalmente. Que se le ponía delante. Increíble, increíble. Bueno, le preguntaba por el próximo rival, porque evidentemente aquí ha esquivado una bala importante el, sí. El equipo de GTZ, y es el lower bracket, evidentemente, el partido Desde de eliminación. Ahora ya contra Raiders vas con menos presión. Es el típico día que como te salgan las cosas bien y consigas ganar a Raiders, sí. te metes coronas. Directamente en las finales y has triunfado. Y si no, pues oye, es un partido también que te puede venir para coger rodaje, para jugar contra un rival a priori superior y mejorar. Sí. Bueno, yo creo que mucho que ganar y poco que perder, GTZ, en lo que queda de este grupo hoy. Ya veremos, ¿no? Porque desde luego. Luego, si llegas al partido definitivo, tienes que convencer. Pero bueno, jornada que viene, muito, la del lunes, ya, ¿no? Nos despedimos por lo que nos queda de semana, esta Semana Santa, que esperemos que todos disfrutéis. Que lo pasen y muy os bien. Dejamos con ganas de veros de nuevo aquí el lunes de vuelta, porque tenemos un partido ya. No, de hecho, lo tenemos aquí detrás, a justo. Sí, Nord contra Panthers. Un Nord que plantó bastante cara contra For the Win. Insisto, desde luego, sorprendiendo. Incluso está todo sorprendido. Y un Panthers al que de momento le hemos visto ganar una ronda en lo que va de competición. Seguramente esa imagen mejorará. Seguro que sí. Va a ser un partido, insistimos, aguerrido. Y como decíamos, os emplazamos el lunes, como siempre, a las 19:00 aquí en el canal de SL España, para que nos acompañéis en ese partido. Yo creo que. Partidazo. Una guerra ensangrentada. Desde luego. Bueno, lo dicho, gracias por habernos acompañado una jornada más. Esta victoria de GTZ se impone por 2-0. Nosotros que nos despedimos hasta el lunes y os deseamos que paséis una fantástica Semana Santa. Adiós. Agur. Thank you.